Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al Reto Iberdrola, bienvenidos al Municipal de Arguineguín en este domingo 11 de abril de este año 2021. ¿Qué tal están? Aquí estamos para contarles un auténtico partidazo, este Derby Gran Canario. Vamos ya con las alineaciones, nos va a acompañar por cierto en los comentarios, en breve estará por aquí el míster del Femarguín B, Kiko Ramos, que nos va a ayudar en los comentarios técnicos y también seguramente con algunos detallitos, ya que el año pasado formó parte de lo que fue el cuerpo técnico en el inicio de la temporada de este conjunto de San Bartolomé de Tirajana, así que seguramente nos contará algunas cosas interesantes al partido. Las alineaciones que ya las vemos en pantalla. Vamos con el Ginelú Juan Grande, que forma con el 1 en portería Cristina Recalde, 7 Cristina Perdomo, 8 Natalia, 10 Mar, la capitana, 11 Fanny, 12 Carla, 17 Alba, 18 Daisy, 19 Aitana, 21 Cora y 29 Raquel Quintana. Por parte del Femarguín Spar Gran Canaria formará con el 1 Aco, 2 Pica, 3 Maui, 9 Eli, 10 Aira, 11 Astri, 14 Brenda, 16 Valentina, 18 Carol, 21 Evelyn y 25 Cristina. Haciendo un repaso de las últimas alineaciones tanto de un equipo como de otro, hay dos novedades con respecto a la última alineación que presentó María Pontejo. Por diferentes motivos no están en esa última alineación, fueron titulares la número 3 Elian, la camerunesa, y la 16 Morán. Entran Cristina Perdomo y Natalia por esas dos variantes. Y las novedades en la alineación de Siane Alonso con respecto a la que presentaba hace una semana: entran Magui y Zaira y se quedan esperando oportunidad Kia y Aridian. Vamos ya con el banquillo. Por parte del Ginelú Juan Grande esperan oportunidad 13 Seila, 4 Giselle, 6 Mariola, 9 Belén, 15 Arisleida, 20 Monit y 26 Zoraida. Por parte del Femarguín Spar Gran Canaria esperan oportunidad 7 Kia, 8 Paula, 12 Aleja, 13 Betsy, 17 Patri, 19 Cori, 22 Nayara, 28 King y 33 Ari. Los entrenadores, como les decía, Siane Alonso, el técnico local, la mister visitante María Pontejo. Tenemos ya a las nuestras, bueno, la alineación, Kiko, estaba yo analizando las últimas dos alineaciones, bueno, las últimas alineaciones tanto del Juan Grande, que fue el día 27 de marzo en ese partido que ganaban al Aldaya, y la última que presentaba Siani la pasada semana, y hay dos novedades, fíjate, hasta en eso coinciden en el día de hoy, dos novedades con respecto a la del Femarguín, dos novedades con respecto a la del Juan Grande. Un equipo con mucho potencial, el Juan Grande, eso sí, con una baja que a mí me parece sensible, por lo que he podido ver, que es la camerunesa Alián, que hoy no está en esa parte del mediocentro. Sí, está en la selección de Camerún, que tienen esos partidos que para la FIFA, ¿no? Sí. Está con Camerún y Morán, que es la otra baja sensible que estábamos hablando, tiene las 5 amarillas. Como no jugó el partido anterior, que era cuando tenía que cumplirla, pues la cumple contra nosotras. Pues sí, porque hay que decir que tuvieron positivos en el conjunto hace una semana, ellas no jugaron esa tercera jornada por ese motivo. Afortunadamente todo ha ido bien, la semana ha ido pues como debía, pasaron esos controles y por eso se disputa el partido que ya arranca aquí en el Municipal de Arguineguín en esta primera mitad. El primer balón que va a ser para el conjunto del municipio de Mogán, aunque la perdió, aunque la recupera ahora en última, en esa instancia, Zaira, que trata de seguir con la pelota, la revienta ahí el Juan Grande arriba, Cristina que va a llegar de cabeza, llega ahora también Eli, dividida esa pelota Cristina y Mar que se lleva la pelota, entra Eli, marca ahí al suelo, primera falta en el partido. Primera detención, los dos equipos que empiezan con ganas, porque como era normal, ¿no? Para estos partidos hoy no hace falta motivar a nadie, Kiko. Está claro, aparte de que se juega el orgullo, ¿no? Los tres puntos orbitales para ellas, para seguir fuera del descenso, y para nosotros pues para acercarnos un poquito más a salir de aquí, ¿no? El balón, cuidado ahora, estaba sola, no habló Aco, la verdad es que no hubo ahí comunicación, Kiko, porque... No, del nerviosismo de estos partidos, de la desesperación, de quererlo hacer todo rápido, pero bueno, esto si lo sabemos controlar en los primeros 15-20 minutos,
pues nos saldrá un buen partido y seguramente lo sabremos sacar para adelante. Bueno, cuidado con ese primer balón parado, siempre son peligrosos aquí. Sí. Hemos visto ya numerosos golos a lo largo de la temporada. La pelota que va a meter el Juan Grande en el área, buscando el balón al primer palo, se fue directamente fuera. Sacará de portería el Femarguín Spark Gran Canaria, pondrá la pelota en juego Aco. En una semana las escuchábamos a tanto a Carla, que hablaba en la previa del partido, como a Ismael, en donde el equipo ha trabajado bien, viene de varias semanas, pero Kiko, en donde el empate sigue siendo, si hacemos una quiniela y ponemos la X, acertamos en las últimas semanas en 9 de cada 10 ocasiones. Sí, en un 95% se nos ha pegado el empate ahí, que no lo hallamos ni con agua caliente, ¿no? Ni con quita grasa, pero bueno, vamos a ver si se nos quita eso de la cabeza y podemos hacer que se queden los 3 puntos aquí en casa. Bueno, y lo que comentábamos, el Juan Grande, muy buena la racha, ¿eh? A raíz del cambio de entrenador, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Y ha llegado María Pontejo, casi sin hacer ruido, Kiko, hay que decirlo también, esta semana... Leía a Belén, que la conoces bien en las redes, y creo que por ahí también tú lo compartías, ¿no? Sí, hablando muchas veces de entrenadores, de entrenadoras, que a veces a lo mejor no tienen demasiado cartel, y luego fíjate, ¿quién lo decía? Llega, da con la tecla y el equipo suma 4 victorias en los últimos 4 partidos. Sí, 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 cuanto menos sorprendente, ¿no? Porque no se conocía, no sabíamos quién era, bueno, sabíamos quién era, pero no a este nivel de fútbol, ¿no? Entonces... Uh-huh. Sorprendente, sí, ha llegado aquí a un equipo en el que estaba defendiendo muy bien, pero que no encontraba esa forma de atacar, y ella las ha liberado un poco y las chicas se han soltado. Tiene una calidad terrible de medio hacia adelante, se han soltado y bueno, de ahí esa raya. La pelota de Alba, que jugaba ahí con Daisy, Daisy que va arriba. El balón al que llegaba ahí Cristina, aunque antes señaló la falta a favor del Juan Grande. En estos primeros ya 3 minutos de la primera parte, con el 0-0 inicial en este derbi Gran Canario, así lo calificaban a través de las redes durante esta semana. Por cierto, déjame que diga una cosa también. Sí. En el comienzo hay que felicitar, esto lo hemos hecho semana tras semana, al trabajo que se está haciendo en las redes, tanto por parte del Femarguín Spark Gran Canaria, que ya lo hemos comentado, pero como coincidimos en la primera ocasión que estamos en una retransmisión con el Ginelú Juan Grande, espectacular. Felicitar a todos los que hacen ese trabajo en el conjunto de San Bartolomé de Tirajana, porque ha sido espectacular todo lo que han hecho a lo largo de la temporada. Y bueno, disfrutando cada vez que hacen alguna publicación, cada fichaje, con cada cuestión, con sorteos que han realizado también a lo largo del año, en fin. Sí. Un trabajo exquisito el que están haciendo por ahí. En comunicación, por lo menos, hay que ponerle un 10. ¿Eh? Y eso con permiso del Ginelú Juan Grande, eso tiene nombre propio, que es Marco Llanes, que es el que tiene toda esa creatividad, toda esa... Cuidado, Maui dispara la pelota que atrapa ahí Cristina Recalde sin ningún tipo de problema. La guardameta del conjunto de San Bartolomé de Tirajana, paraguaya. Muy buena, ¿eh? Sí, 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 ahí está, anotando por ahí. Bueno, tú sabes que hay que estudiar un poquito antes de los partidos. Sí, 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 sí. Y viendo todo lo que pues venían haciendo las últimas semanas, pues por ahí con varias jugadoras internacionales, ¿no? Como el caso también que nos pasa a nosotros también esta temporada. Sí, con Valen. Y bueno, ellas con un esfuerzo que están haciendo también, que han hecho, ¿no? Para tener un equipo competitivo, la pena es que al final... Pues solamente está sirviendo para luchar por la permanencia, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos. Es que es una pena, la verdad, que el potencial que tenemos y bueno, que no se nos haya dado los resultados, que esta liga de para, empieza, para, arranca, y bueno, eso un poco también nos ha mermado un poco. Sí. Pero bueno. Bueno, la pelota para el Juan Grande, nos centramos ya en el partido, en el minuto 5 de la primera parte. En este encuentro que empatan aquí en el Municipal de Arguineguín, Femarguín Spark Gran Canaria y Ginelú Juan Grande, en esta cuarta jornada en la lucha por la permanencia de este reto Iberdrola en la parte sur. Con tantos grupos y todo esto, nos volvemos locos. Que si fase, que si grupo A, B, D, C. Bueno, yo lo resumo en fase por la permanencia. ¿Y qué es lo que se está jugando cada grupo y de qué manera? Porque hay que decir que el Juan Grande y el Femarguín no estaban en el mismo grupo, pero ya. Aquí sí se enfrentan. Enfrentan contra los equipos del mismo grupo que estaban anteriormente. Entonces ahí hay unos coeficientes de por medio, hay partidos de más, partidos de menos.
un lío ahora. Hasta que no, que no se acabe la liga, no vamos a... Bueno, sí, hay que sacar por ahí, hay que sacar la calculadora. De momento el Juan Grande, ya lo decíamos, tercer clasificado por coeficiente y por puntos, tiene 20. Sí. Y el Femarguín noveno, cerrando la clasificación ahora mismo con 14 puntos. Decía también en la previa que hay que agarrarse, seguramente es lo que se ha repetido también a lo largo de esta semana, Kiko, en ganarlo de casa. Sí. Al final, los objetivos en muchas ocasiones se cimentan en lo que uno logra en casa. Es verdad que luego también hay que sumar fuera, hay que ser un equipo también competitivo. El equipo lo está haciendo las últimas semanas, pero desgraciadamente donde no salen de tres es aquí, que es donde hay que cimentar y hay que agarrarse, y en eso confía el equipo, en ganar los cuatro partidos de casa, ¿no? Sí, claro, eso es el tópico de siempre, ¿no? Que en casa, pues, se tiene que hacer un fortín, que no tenemos por qué regalar. Cuidado, Raquel, permíteme, Raquel. Sí, dispara, sí. Paró Aco, la última en tocar, de todas formas, creo que había sido también pica. El balón a saque de esquina, el segundo para el Juan Grande en lo que va de partido. Sí, creo que esto es lo que no debemos dejarle hacer a Juan Grande, ¿no? Si es un equipo que si le dejas espacio y tiene gente muy rápida y muy hábil de medio para adelante, como Alba, Raquel, Mar, que si le damos espacio y nos cogen las espaldas, pues nos pueden hacer mucho daño. Uh-huh. Y ahí lo acabamos de ver ahí. Va a poner la pelota el Juan Grande aquí desde la derecha. En ese córner, que por posición, pues siempre nos tenemos que un poco imaginar el vacío, cómo le va a pegar. Que hay el primer palo. El balón que va a poner ahí el Juan Grande. Cuidado que atacan. Ahí ese grupito en el segundo palo, sí, para atacar el primero. Veremos dónde va esa pelota. Al final va el punto de penalti. La cabeza que llega fue la de Valentina. El balón le va a caer a Cora. Cora, una vez del Femarguín, sí. Tantas y tantas temporadas la tenemos aquí. Y por cierto, me sorprende su posición, ¿no? De central. Sí, ya el año pasado con Belén, pues nos hizo falta. Obviamente Cora lleva toda la vida siendo lateral derecho, ¿no? Como todas las conocemos. Uh-huh. Pero nos hizo falta una central que no teníamos por lesiones y porque... Sí, por lesiones y todo eso, y tuvimos que reconvertirle. Y ha sido un descubrimiento absoluto. Es más, yo creo que hasta para ella, ahora la pones de lateral y se siente incómoda, ¿no? Sí. De central está muy bien, y como sabemos, Cora es un toro, sí. Es muy buena y se siente más segura. Y recibiendo los balones de cara, va muy bien de cabeza y al cruce es brutal. De ahí sí que va a poner la pelota, la pone arriba, va buscando a Mar, de cabeza Valentina, la pelota dividida, le da Cristina. El balón que viene creo que es para Alba. A Alba, que toca en el centro. Cuidado de nuevo para Raquel, que es una jugadora muy peligrosa, por lo que he podido también ver. En esta segunda fase ya ha anotado dos de los cuatro goles de su equipo. Anotaba en el partido, en la victoria de su equipo frente al Almasora por 3-0. El primer tanto, y anotaba también el gol que le daba la victoria a su equipo frente al Alday. Así que futbolista con dos goles en lo que va de esta segunda fase. Sí, una futbolista que a pesar de no marcar muchos goles, pues siempre está por alrededor de los goles de su equipo y de las ocasiones que ocasiona, válgame la redundancia, el equipo de Juan Grande. Balón que va a poner Carla de banda, buscando precisamente a Raquel. Trataba de anticiparse a Imawi. La pelota que le va a quedar a Pica, que la pone arriba, buscando a Astri. No, al final fue Carol la que tocó con Zaira. Ahora Maui es la que la pone para Evelyn, la autora del gol el otro día en el empate frente a la Solana. Partido ese que, por lo que pudimos ver, cuidado Carol, que puede ganar ahí. No, al final Cora se mete delante. Cubrió muy bien la pelota para Cristina Recalde. Como te decía el otro día, en un partido donde, como todos los anteriores, por pequeños detalles, jugadas a veces que no se dan. Luego también es verdad que apareció A con alguna oportunidad también para evitar el segundo tanto de la Solana, pero de nuevo se estuvo cerca Kiko de llevarse la victoria y hubo que conformarse al final con un punto, ¿no? Sí, claro, si nos fijamos del resumen, pues, que dio la Solana, pues se ven muchísimas menos ocasiones de las que realmente nosotros tuvimos, ¿no? Se ven más ocasiones de ella. Pero claro, se ve la clarísima ocasión de Pica, que de media chilena le da al larguero y al palo a la misma vez. Por ahí hay un penalti que no lo emiten ellas, que Astri intenta cabecear, no cabecea, y la portera se la lleva por el medio sin tocar balón ninguno. Y eso de toda la vida de Dios es penalti, pero bueno, el árbitro no lo quiere ver. Y muchísimas más ocasiones de dentro del área que no quisieron entrar, o no tuvimos la fortuna de que entrara el balón, claro. Balón para que juegue de banda, iba a sacar Cristina, no, al final va a ser Daisy la que la ponga en juego. La lateral del Juan Grande. De momento poca cosa ha pasado en estos 11 minutos de la primera parte que llevamos. Todavía no han tenido que aparecer.
ni Cristina Recalde, ni tampoco Aco. Están todavía por hacer el partido, lógicamente. Escuchaba un poco lo que comentaba en ese programa también que hacen los compañeros del Ginelú, Juan Grande, tanto a Mar como a la entrenadora, y bueno, hablando un poco de quizás restando la importancia a la necesidad del partido para ellos y a lo especial, lógicamente, de enfrentarse al Femarguín, pero sabedoras ellas de que aquí las urgencias las tiene el Femarguín y que tenían que ser ellas las que un poco llevaran la iniciativa. Eso fue un poco lo que escuchaba de esa previsión que hacían del partido, de esa tranquilidad que lógicamente da Kiko, y tú lo sabes bien, los resultados positivos, ¿no? Sí, no, está claro, ella tiene una confianza brutal en el equipo, y quién no la tendría. Claro. Sí, de cuatro partidos ganas cuatro, ¿me entiendes? La pelota para Carol, que por cierto hoy más centrada, habitualmente entrando por la banda derecha, hoy la vemos más centrada, Kiko con Astri aquí en la izquierda, con Levin en la derecha, de engancha ahí a Zaira. Sí. Bueno, se va buscando al final intentar que todas las jugadoras, de todas formas, hemos hablado también del potencial ofensivo del equipo, de la posibilidad que tiene Siani de poner a unas y a otras, y también no solamente de poner a unas y a otras, sino de poderlas modificar en posición, ¿no? Sí, claro, que si te fijas, pues Evelyn, Astrid, Zaira y Caro son capaces de jugar en cualquier posición en las que ellas mismas están colocadas, y bueno, eso es lo que ha buscado el míster, ¿no? Cuidado, Mar, como siempre, con calidad. Cuidado con Mar, que encuentra Fanny que puede disparar. No, sigue Fanny, va a meter el pase. Mar, que se queda sola, la iba a dejar al final. Menos mal que llegó Cristina para corregir, porque lo habían hecho muy bien. Falta ahora, le dio en la mano. Qué calidad tiene Mar, madre mía. Cada vez que tiene la pelota, estuve viendo alguno de los últimos partidos y es un auténtico espectáculo. Es muy buena y tiene una velocidad terrible, que con el balón pegado a los pies, que es muy difícil quitársela y no hacerle falta. Es más, no sé cuántos penaltis le habrán hecho a Juan Grande, ahora mismo no lo tengo, pero suponiendo que le han hecho 7, 9 le han hecho a Mar Rubio. Zaira, que trataba de jugar ahí a la derecha, le encimó bastante bien ahí Natalia. Al final la pelota del Gineluz arriba para que Valentina ahora se la quite de encima, jugando con Evelyn de cabeza. Encuentra ahí a Carol, no, la que llega fue Aitana. El balón le queda a Zaira. Zaira que va a tocar para Astri, pero estaba Astri metida por dentro. El balón fue por fuera, se marchó directamente a saque de banda. Sacará el Gineluz Juan Grande, sacará Carla de banda. Qué bueno es esto, Kiko. Esto lo he comentado, bueno, a lo mejor a los que están viendo el partido tampoco les interesa demasiado, pero sí a nosotros, a los comentaristas y a los narradores, el tener partidos para ver de los otros equipos, un poco para saber un poco dónde van a estar luego las futbolistas. Eso nos ayuda, lógicamente, a la hora luego de la retransmisión, y en este caso, gracias también a esos partidos que están haciendo esta temporada a través de la televisión, del Juan Grande, pues podía ver ese 3-0 el otro día en esa victoria frente al Almansora, y queramos o no, pues eso ayuda a colocarlas en el terreno del juego. Sí, más o menos, ir conociéndolas. Y valioso para nosotros y también para los entrenadores. Esa, la posibilidad de ver al contrario cómo juega, cada partido es un mundo, ¿no? Obviamente, pero el saber cómo se colocan, los movimientos que hacen, los córneres a favor, córneres en contra, cómo defiende, cómo ataca, pues eso es una información valiosísima que tenemos que aprovechar, ¿no? Y eso es buenísimo. Balón para Maui para Astri que va a encarar, pero el balón, en este caso Carla, pues llega, al final se la quita Astri, tenía la ventaja Carla, pero la perdió. Qué bien Astri ahora para Maui que mete el metida Carol, por lo que parece, enseguida levantó la bandera, pero hay que quedarse con la buena jugada. Astri le ganó la pelota a Carla, luego le metió el taconazo a Maui, que a la primera la puso para Carol. Había anotado, pero el asistente de aquella banda tenía la bandera levantada. La primera oportunidad para el Femarguín en lo que va de partido. Ahí está la acción que ahora estábamos viendo en esa repetición. ¡Qué buena! La acción de Maui que la puso. No sé yo, ¿eh? En fin, difícil, sí, por difícil. La repetición, el poder ver si estaba o no metida. Hombre, parecía que por el movimiento de que estaba adelante, luego volvió hacia atrás, claro. y volvió a atacar el balón.
No lo sé, pero claro, obviamente aquí es dificilísimo. Sí, sí. Hombre, hay que quedarse confiado en que estaba mejor colocado que nosotros y no tuvo ninguna duda. Sí, no me había fijado. Yo que tenía ahí un poco la vista más ampliada, creo que tenía la bandera levantada incluso antes de que Carol terminase anotando. Sí, no, antes de que llegara el balón remate, a Carol, sí. ¿No? Sí, 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 sí. Tenía la bandera levantada, bueno, anulado en el minuto 16 que se cumplen ahora. Primer acercamiento, bueno, primera gran jugada del partido, porque con eso hay que quedarse. Sí. Qué bien Maui, qué bien Astri y qué bien también Carol al llegar al remate. Sí, muy bien. Hombre, de Carol sabemos que es una buena llegadora y una buena rematadora. Y claro, si te ponen centros así, esos caramelitos, como solemos decir, como ha hecho Maui, pues mira, más fácil te lo hace. Pero bueno, lo importante es que las chicas ahora cojan confianza, que se puedan hacer este tipo de jugadas, aunque sean no tan seguidas y que sean aisladas, pero que le puedes meter el miedo en el cuerpo al Ginelú Juan Grande, y que bueno, que es lo que queremos, ¿no? Y nos metemos nosotros en el partido. Aitana que sale con la pelota, la pone para Daisy que va a tocar más arriba buscando a Mar, pero hay ventaja para que el balón llegue mansamente a las manos de Aco y domine desde ahí, mande desde ahí, seguramente que buscando un corto, en largo, al final va a ser en largo, golpea con pierna derecha arriba, Aco al cielo de Arguineguín, el balón en la cabeza de Carol que no llega, dividida Evelyn con Daisy, tiene que llegar ahora Brenda incluso a la presión para Daisy para que no controle fácil, sale el Juan Grande jugando. Se marcha ahora ahí Cristina que tocó para Daisy, qué bien la presión ahora de Eli, tratando de que no saliera con tranquilidad el Juan Grande saliendo ahí desde el centro, el balón para Evelyn que recorta bien para adentro, se marcha Evelyn, la pone para Eli ahora la primera para Astri que la va a bajar, ya viene doblando de nuevo Maui. Falta. Importante también que Maui le dé trabajo a Raquel, que no solamente ataque. Que no siempre la espere, ¿no? Sí, sí, sino que también, pues marcha hacia arriba. Eso es lo que hablábamos, mira, minuto 17 no teníamos confianza para tener el balón, para subir, y mira, a partir del minuto 15, pues ya Maui cogió confianza, subió, centró, ahora se veía el mismo movimiento de doblar, y bueno, vamos a ver si poco a poco vamos cogiendo confianza, enganchamos alguna y nos metemos en el partido. Y... va a poner la pelota Brenda, junto a la pelota también Astri. Minuto 18 que se cumplen de la primera parte, continúa el 0-0, el spray funciona. Sí, de qué manera, ¿no? Ahí lo señala el colegiado, Héctor Bosas Laconti. Yo creo que eso los árbitros tienen que pitar faltas porque sí, ¿no? Para poner el spray. Balón que va a poner Brenda, puede haber peligro, la pone Brenda, el balón que se va a ir directamente fuera. La trató de poner ahí entre el punto de penalti y el segundo palo al final. La pelota se le marchó directamente fuera, sacará de portería Cristina Recalde, sacará el Juan Grande de línea de fondo. Ese balón yo creo que tiene que ir, que coger más puerta para que la portera pueda... Si va por dentro y hay algún toque de cualquier jugadora, la portera se puede despistar y ese balón entra. Los balones que van por fuera tenemos que ir con mucha confianza al remate y que entre. Decías tú al principio calor, ¿eh? Pero han venido unas nubes que están haciendo que la temperatura, yo creo que no hay mejor. Yo siempre digo, Kiko, que este periodo de primavera y cuando nos metemos en verano es el mejor momento. Bueno, siempre las temperaturas en Canarias son positivas, ¿no? Pero estas sin duda son las mejores y estamos con sol, algo de nube, un poco de brisa. Y aquí si corre airito, claro, pues... temperatura mejor, ideal. Encima aquí nosotros con el toldo este a la sombrita, pues mira, mejor. El balón para que de nuevo sea Cristina Recalde, la guardameta del Ginelú Juan Grande, poniéndola arriba. Llega Raquel, no sé si es la última en tocar, creo que sí, porque se apuras. Sí. Para que no se marchase fuera, al final la pelota sí que se marchó. Sacará de banda Maui a la altura prácticamente del banquillo local, que la pone arriba para Carol. De cabeza llegó Carla, va a llegar Aitana y Zaira, que chocan. Y en las dos. Y la última, y la que se lleva la peor parte es Zaira. Sí, Aitana ahora se tira. Y Aitana también se tira al suelo. Pero bueno, eso es el corazón de cada equipo, ¿no? Futbolistas también con estatura también importante. Sí, dos toros. Sí. Y que chocaron. No se achican para nada en ninguna jugada. Y dos trenes ahí, yo creo. Bueno, se detiene el partido. Primera detención en lo que va de encuentro. Con 20 minutos ya que llegamos de la primera parte y con el 0-0 inicial entre el Femarguín Spar Gran Canaria y el Ginelú Juan Grande, se lo contamos aquí
en este domingo 11 de abril. A pelota ahora de nuevo en la que lucha, en este caso Cora con Carol. Cora que se le queda mirando ahí a Carol. Otro que no se chique para nada. Y balón que bueno, será de portería. Eso se queda en el partido, seguro. Balón que va a poner nuevamente la portera que va a sacar de portería. Arriba, buscando ahí a Natalia, que le da de cabeza. Falta de Zaira sobre Natalia. Faltita esa, ¿no? Natalia también, Kiko, que es también paraguaya. Sí, paraguaya, sí. Creo, sí. No, colombiana. Colombiana. Sí, la colombiana. La paraguaya son la portera. La portera, lateral zurdo. Y Fanny, ¿puede ser? A ver los datos que tenía por aquí. Sí, también. Y Fanny, no te equivocas, Kiko. Sí, sí. Algo así. Sí. Sí, yo notaba por ahí el las nombre, nacionalidades de todas ellas. El nombre de la lateral zurdo, no me acuerdo cómo es. Daisy. Sí, las tres paraguayas, que creo que son las tres internacionales. Uh-huh. Que la verdad que ha sido todo un acierto. El fichaje de esta jugadora. Balón que va a poner Maui para Zaira. La perdió ahí Zaira, que no pudo controlar. Sacará de banda a Carla. Pide ahí el balón que al final se va a marchar fuera. Sacará de banda Maui. Avanza algunos metros el Femarguín ahora en el saque. Maui que va a poner, pide Zaira, al final la pone para Carol. Natalia que se la quita de encima, la pone para Fanny. Para Alba, era Alba la dorsal número 17, la que trataba de tocar para Raquel. La última en tocar fue la futbolista del Femarguín. Volverá a sacarla de banda Carla. Carla arriba buscando precisamente a Alba. Alba recibe, la pelota se le marchó. Sí, que vemos que cada vez que recibe Alba está Eli... Él y como su sombra detrás y le hace sombra también, pues si nos fijamos en la estatura de cada una, pues Eli le pasa dos cabezas. Saca ahí Maui para que llegue ahora Fanny, la ponga fuera. Está viendo con respecto a algún partido anterior, también han cambiado un poco la posición, porque Alba en aquel partido frente al Juventud Almanzora jugaba en la izquierda, hoy la vemos un poquito más centrada. Veo a Fanny que está atrás ayudando a Natalia en el centro, y un poquito más a la izquierda está Cristina Perdomo. Sí, ese cambio es debido a las dos bajas sensibles, claro. Estamos hablando de los dos medios centros, ha tenido que retrasar a Fanny, que es la habitual media punta. Alba juega siempre por un costado junto con Raquel en el otro costado. Y Mar de en punta. Mar ha querido dejar a Mara en punta porque le ha ido viniendo bien estos cuatro partidos a Mar. Está de delantera y no quería retrasarla. Entonces, pues ha retrasado más a Fanny, ha metido en media punta a Alba y esa es la corrección que ha hecho, ¿no? Sí. Sí, por esas dos bajas, lógicamente, ha tenido que replantear un poco la alineación con respecto al resto. Sí, prácticamente están todas como vienen siendo habitual. Sí. Balón que va a sacar de banda Maui, buscando a Zaira, que recibe la presión de Natalia. La tiene pegada todo el tiempo, ¿eh? Natalia se pega ahí a Zaira como una lapa. Ahora, qué bien Astrid, no hay falta. La pelota dividida. Cristina que la pone arriba, porque venía Mar también. Sí, se la quitó de encima. Tuvo que ir con todo. Sí. Sí, la colombiana que se ha pegado ya, como mismo estábamos diciendo que Eli se ha pegado a Alba, pues la colombiana se ha pegado a Zaira. A Zaira. Agüita. Está muy pegada ahí en todas esas acciones. La pelota para Carol que dispara directamente fuera. Quizás podía haber controlado, quiso buscar la sorpresa, el balón se fue bastante lejos de la portería de Cristina Recalde. Sí, bueno, está bien, si confía en eso, pues... ¿Y si sale qué? Sí. ¿No? Después estaríamos hablando de eso, pero claro, si sale mal, ya había un montón de opciones mejor, pero si sale bien... Balón que vuela arriba, tiene que llegar ahí Cristina, finalmente... Sí. Ah, pues pita la primera falta, por lo que se ve. Falta ahí sobre Fanny.
y va a ponerla en juego. Yo creo que va a ser Aitana. Se la deja Daisy Aitana a la central, que va a ponerla con pierna derecha arriba, sobrepasando ahí metro y medio la línea que divide los dos terrenos de juego. Va a poner la Aitana, el balón en la frontal de cabeza Eli. Cubre bien ahora de espaldas a Evelyn, que recibió la entrada de Fanny. Evelyn arriba, buscando la incorporación de Carol. El balón se marchó fuera. No tuvo que hacer nada ahí Aitana, porque la pelota directamente se marchó fuera. Sacará de banda Daisy. 26, ya hemos pasado ya de largo el ecuador de esta primera parte. Sigue el 0-0 aquí en Arguineguín. Partido un poco tosco, ¿no? Sí, el partido se ha... Parecía que no, que a raíz de aquella acción del gol anulado de Carol podía ganar en ritmo, pero... Se va a animar un poco más. Pero está con poco ritmo, con poco continuidad en el juego, con mucha detención, como viene siendo también habitual en muchos partidos, Kiko. Sí, con muchos partidos aquí las primeras partes... suele ser un poco eso de bajo ritmo, de golpe tras golpe. Si son dos poseadores y vamos a punto, yo creo que estamos empatados igual, ¿no? Pero bueno, no, esto no se vale por golpe ni por llegada, no, sino por los goles que marcamos. Allá va de nuevo Aitana, ahora un poquito más adelante. Un metrillo, esa falta, sí, va a ponerla y volverá a jugar aquí a las suyas, que vienen buscando el... remate de nuevo la frontal de cabeza Brenda para Zaira, que la baja muy bien ahora, tiene por aquí por la izquierda, la perdió, la gana Alba, a Alba que se marcha, bien Cristina, se tiró al suelo, gana la pelota ahí Brenda bien. A la izquierda, bien ahora para Maui, tiene claridad en el ataque para tocar arriba, toca para Carol con Cora, veremos quién gana la lucha. Bueno, se tiró al suelo Cora, muy bien la pelota para el Femarguín en el saque de banda, bien ahora la claridad por la izquierda. Por donde está encontrando el Femarguín la salida, gracias ahí a Maui, a Astri, también cuando cae por ahí el caso de Cora, de Carol. Va a sacar Maui, la pone para Zaira que trató de buscar el centro, pues pita la mano de Natalia. Vamos a ver si podemos aprovechar esta. Balón parado y puede ser peligroso, ¿eh? Puede ser peligroso, suben Valentina, Pica, Eli, tenemos jugadoras bastante altas. Sí. A ver si alguna cabecita ahí del Femarguín es capaz de o del llevar. Sí, o del Ginelu. También. Que meta también la pelota dentro del. Que meta dentro la pelota dentro de la portería de ella, ¿no? También. Va ahí Astri. Junto a la pelota, pierna izquierda. Marca la barrera. Jugada importante en el partido. Quién sabe, 28 y medio. Unicornio también. A mí los giligones no me gustan nada, pero esta... No, pero bueno. Esto es un córner, pero un poquito incluso con más. Sí, un minicórner, eso más. Ahí la pone Astri, el balón que vuela al punto de penalti. No llegó, bueno, al punto de penalti, al área chica. Al área chica no llegó ahí nadie. Bombeadita esa pelota, qué buena. Bombeada. Si un poquito más. Pero al final no tuvo la dirección correcta para llegar a una cabeza del Femarguín. Sí, qué pena, qué pena. Pero bueno, está bien, estamos... llegando al área de ella, estamos metiendo balones y esperemos que en alguna de estas pues la podamos meter. El balón que va a poner Cristina Recalde, la guardameta del Gineluz arriba, buscando en la izquierda a la otra Cristina del equipo y con la Cristina del Femarguín. Sí, vamos a diferenciarla por Perdomo y Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. Perdomo la del Gineluz y Cristina la nuestra. Cristina, que desde que entró... no ha salido, se ha convertido en fija. Sí, 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 desde que entró con Siani en el 11, pues no ha salido. Una chica de proyección, que yo ya lo venía diciendo, no quiero ser ventajista. El otro día me seguía insistiendo en que tocó la pelota en el partido frente a la Almasora. Sí, 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 sí. Aquel penalti que le pitaron, sí, y que a la postre pues costó 2 puntos al equipo, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que era un penaltito de novata, por así decirlo, que ella venía con mucha velocidad, ella tenía la confianza de llegar y claro, ella la espera un poco más y bueno, no creo que le dé esa duda del penalti al árbitro, ¿no? Entonces, bueno, toca balón, la arrolla y pita lo más fácil, pero bueno. Pelota que va a poner Eli arriba, vuela esa pelota, puede venir el peligro de cabeza ahí, puede llegar Pica,
la apareció. Bueno, también es verdad que le ganaron la posición. Sí, de qué manera. Se caía y ya pide algo más. Con mucha ímpetu. Pero complicado que en ese tipo de acciones piten el penalti tan fácil. Sí, claro, y más si es con el cuerpo, ¿no? Sí, a lo mejor se ve algún brazo empujando. Y ella mirando, la jugadora del Juan Grande también mirando hacia la pelota y al final, pues... Sí. Con el cuerpo, ¿no? Le quitaron de la posición. Saque de esquina. Bueno, pues acumula por lo menos el balón en cancha del Ginelú Juan Grande, el Femarguín. Sí, cuando que llegamos, son... bueno, superada ya la media hora de... La primera media hora de partido. Sí, que eso es lo bueno, ¿no? Al final ha acumulado ocasiones y yo creo que por estadística alguna que otra pues no tiene que entrar, ¿no? El saque de esquina, Astri y Brenda... A ver si la tocan en corto, si la mete Astri, Brenda, sí, la tocaron en corto, Brenda para Astri, uy, 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 que al final se la va a dar para el que el Juan Grande monte la contra. El balón para Mar, que recibe la entrada de Valentina, falta Cristina. De Cristina, sí. De Cristina, pues por eso no me gustan los helicornes, ahí tienes la... Sí, ahí ya tienes la reacción mía que sí, no sí, me gusta sí, sí, sí. Nada en los muchas ocasiones que se salen en corto. No me gusta bueno. Nada. Bueno, porque a veces creo que bueno, que sí es verdad que en algún caso se puede sacar algo de ventaja, ¿no? Porque lo que se busca al final también es desordenar un poco la defensa, ¿no? Con ese tipo de acciones lo que se pretende un poco es desordenar a la defensa y luego buscar el centro y ahí pues tener más sorpresa que en el saque de esquina directo. Pero cuando te sale mal, te meten unas... Sí. ¿Qué ha pasado, ya, te meten unas contras peligrosas que es tremendo. Ya lo vimos, es que lo acabamos de ver, sí... Muy largo ese balón. Que lo acabamos de ver, que un mal pase es que, no sé, ese que se equivoca Brenda, no está la fortuna de su parte, ¿no? Y, pero bueno, hay que evitar eso. Si ya decíamos que con espacios y con tiempo el Juan Grande era peligroso, era muy rápido, si nosotros se lo ponemos más fácil todavía, pues... Por cierto, un saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento a través de nuestro canal de YouTube, tanto a los aficionados del Femarguín Spar Gran Canaria, como también a los del Ginelú Juan Grande. Fíjate, algunos comentarios, bueno, primero de algunos aficionados, tanto de un equipo de otro, animando al equipo. Juan Antonio Santiago decía, buenos días, vamos Femarguín. Miguel Macías, vamos Ginelú Juan Grande. Y por ahí también hablabas, Kiko, de Marcos Llanes y de ese trabajo en eso. Y decía por aquí alguien con un nombre, J. Clicos, decía Marcos Llanes, un crack en comunicación, como bien comentan. Sí, 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 que antes no, una jugada del Femarguín nos interrumpió, ¿no? Pero sí, esa imaginación y esa creatividad tiene, como decía, tiene nombre propio de Marcos Llanes, que es... Otro de los mejores fichajes, de uno de los fichajes que ha hecho el Ginelú más grande ha sido eso, ¿no? Sí, al final, sí. Si tienes un buen de relaciones públicas, que es lo que se lleva ahora, pues... Sí, se pueden hacer muchas cosas, sí, ¿no? Sí, gente sí. Con que tienen talento de por sí, ¿eh? Hay pues gente sí, que... Sí, sí, sí. A mí me pones a hacer eso. Tiene originalidad para todos, sí. A mí me pones a hacer eso, bueno, no te hago nada, ¿eh? Un saludo también para Álvaro García Brante, que comentaba algo del gol. Juan Antonio Alvarado han marcado. Y Giselle Martel, vamos Juan Grande. Así que un saludo para todos. También desde Holanda, César Van Der Bed. Saludos desde Holanda, Juan Grande. Así que un saludo para todos los que están siguiendo el partido a través de nuestro canal de YouTube en esta mañana de domingo. Llegamos a muchos sitios. Sí, sitios. No, somos internacionales, ¿eh? El balón que va a poner Giselle ya en Daisy en juego, buscando ahí a Cristina Perdomo. Cristina, que llegó muy bien, le dio a Perdomo en el pecho. Y el balón que es para el Femarguín en portería. Bueno, el Juan Grande, Kiko, que sigue así, no ha llegado en todo lo que va de partido, ¿eh? Sí, aquella al principio de mal que se la quiso pasar a Perdomo, que sí, no, sí, sí, sí. Que yo creo que ahí pero dentro tiro, de la, tiro tiros no a... claros, no, el que a lo mejor no. Que desvió pica de Raquel, pero nada más. Aco no ha tenido que... Bueno, es verdad que tampoco Cristina Recalde ha tenido que entrar mucho en juego, pero es verdad que ha visto más cerca a las futbolistas sí. del Femarguín de forma más continuada sí, en esta sí, primera sí, parte, sí. Que de todas formas hay que decir... Que de momento muy, pero que muy igualada en cuanto al juego y en cuanto también a esas ocasiones, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si la podemos robar ahí, ¿eh? Cuidado la pelota de Carol. La pone muy larga. Se marcha directamente fuera. 35 y medio. Continúa el 0-0 aquí en Arguineguín. Continúa el 0-0
entre el Femarquín Spark Gran Canaria y el Ginerú Juan Grande. Necesitamos tener un poquito de tranquilidad. Siempre lo hemos dicho, los partidos que hemos retransmitido aquí, que necesitamos tranquilidad, tres cuartos hacia adelante, más confianza. Y es lo que le intenta transmitir Siani, que tengan la total confianza de tres cuartos hacia adelante, hacer lo que ellas crean conveniente. Y es lo que no estamos haciendo. Balón para Carol. Carol que toca con Astri. Astri con Maui. La robó ahí Alba. ¡Alo! ¡Qué calidad, Alba! ¡Qué bien la pisada! La pone para Mar. Llega Valentina. Ahora Maui la pone arriba. Quizás tenía tiempo también para esa tranquilidad de la que estamos hablando. Balón de Valentina. Le cae a Cristina Perdomo en la izquierda. Se quedó aquí Alba en el suelo, aunque ya se recupera. Cristina Perdomo que retrasa para que juegue ahí Fanny. Fanny con la pelota. No, es Daisy, la lateral. Sí. Se parecía a Fanny, pero no, Fanny es la que ahora entra en juego. Se la lleva Fanny. Fanny con la pelota, cuidado que tiene a Mar. Tiene que llegar ahí. Y llega Valentina para ponerla fuera. Sacará de esquina. El árbitro ahora que habla con Zaira, que se había quejado ahí de una posible falta. Vamos a ver si defendemos este córner, porque un gol ahora, pues, el gol psicológico que nos pasa ahora. Cuidado, el saque de esquina. Va Natalia. Que no nos marque. Perdón, que está aquí el presidente de Femarquín diciéndome cómo nos marque, me echa de aquí. Bueno, un poco asustado sí que estaba. Natalia que va a poner la pelota, la pone Natalia, vuela al segundo palo, de cabeza llega Maui. Y la pelota que se marcha en saque de banda para el Ginelú Juan Grande. Bueno, hemos sabido defenderlo bien, ¿eh? Sí, se voló esa pelota al segundo palo. Y como siempre, peligroso. Todos los balones parados pueden llevar el peligro. El balón al que llega ahora pica y le da otro saque de esquina al Ginelú Juan Grande por el otro lado. Por el otro costado ahí. De las nuestras defendemos todas, ¿eh? Sí. Ya desde que llegó Siani eso es habitual, ¿no? Las nuestras defendemos Cuidado, todas. Que de nuevo se acumulan varias futbolistas ahí, un poquito más atrás. Bueno, algunas que vienen también al primer palo, veremos dónde la ponen al final. Al final viene Raquel en corto, Raquel que la abre. Mira, ahora le pasa a ella, es lo que digo yo. Sí. O sea, es que cuando haces un gilicornio hay que tenerlo muy bien planteado, porque si no te meten una contra. Ahora está a punto el Femarquín de podérsela hacer al Juan Grande, al que al final es verdad que llegaron ahí forzadas tanto Maui y bueno, la pelota que recuperó el Juan Grande, que ya toca con tranquilidad a Carla. Sí, esos córneres, mira, tiene que cuadrar un montón de factores. Los movimientos tienen que ser perfectos, que el otro equipo esté medio despistado y que los pases sean buenos y precisos. Porque si no, mira, qué buena. Cuidado la acción para el Femarquín en el ataque. Brenda que la pone para Asti. Recibió. Ahora se la va a quitar ahí Carla, que no se lo piensa. El control ahí no salió del todo bueno. Y Carla que aleja el peligro para ponerla en saque de banda. A ver, que queda ya, pues, 6 minutos. El balón para Zaira. Bien, se la quitó una vez más Natalia, que se pega a ella una y otra vez, ¿eh? Le está costando a Zaira. Sí. Está bailando ahí con Natalia y se lo está poniendo complicado. No tiene nunca espacio para jugar. No. Que pena el control ahí. Sí, ahora el balón de Cristina Recalde arriba, de cabeza. Creo que la última en tocar fue, pues mira, la futbolista del Juan Grande. Parecía que era Brenda, ¿no? Sí, pareció que era Brenda, pero el árbitro se la da al Femarquín. No protestaron tampoco las del Juan Grande, así que quiere decir que la última, creo que fue Perdomo o Mar, una de las dos le dio de cabeza. Ahora Daisy, que la pone arriba. Fanny de cabeza para Alba. Alba recibe la presión de Eli. Eli que le metió la pierna, pero se la lleva. Ahí Alba para Mar. Tiene que llegar Pica, porque Mar, como siempre, se iba ahí como una flecha. Sí. Muy rápida esa jugadora, ¿eh? No sé dónde saca la gasolina, dónde saca esa rapidez. Y Alba, lo que estamos hablando, muy muy técnica, muy muy rápida, en una baldosa te hace cualquier cosa y sí, ella lo tiene claro, si la tengo me llevo 2-3 y balón al espacio a Mar y que ella haga su trabajo, ¿no? Ya la vimos antes también, una acción que inició en su cancha donde pisó la pelota y
y regateó a dos de una vez. Así que con mucha calidad Alba ahí también aportando en ese ataque. Perdomo que la deja para Daisy, la última en tocar, pues mira, la última en tocar también fue Daisy, y el balón que recupera ahí Evelyn para el Femarguín, va a sacar de banda Cristina, que levanta la mano buscando ahí alguna compañera, veremos si en largo o en corto, Cristina arriba, de cabeza Carol, pero el balón recupera el Ginelo Juan Grande. Tenemos que salir. Le falta brío al partido, ¿eh? Le falta sí, continuidad. Quizá. Sí, quizás ahora. Qué bien, ahora la recuperación de Brenda. Llega Cora con todo. La que llega ahora al balón va a ser Maui, que la pone a la derecha. Uy, falta y tarjeta, ¿eh? No, se la perdona. Yo creo que no la va a sacar. Deja el pie. Son ese tipo de acciones que. Sí. Que deja el pie, me parece. Ahora Cora trata de explicárselo al colegiado, aunque creo que la avisa. Sí, pero yo creo que no le saca amarilla porque las dos ocasiones antes que Cristina agarró a Mar y Valentina a Fanny en el área contraria, yo creo que son amarillas, pues son... Cuidado la pelota ahora de Eli en la frontal, la gana el Ginelú Juan Grande, la pone arriba buscando a Mar, Eli que no se lo piensa, también la revienta. Sí. 42, a esto le queda 3 y creo que no va a añadir tampoco. No, yo creo que no, me parece nada. No se ha parado el juego. Y yo creo, lo que estábamos hablando, que no creo que si esas dos acciones no acarrean amarilla, esta no va a acarrear tampoco. El árbitro no quiere calentar el partido, quiere mantenerlo controlado y no quiere estar después del partido rellenando el acta con tarjeta amarilla, ¿no? Se quiere ir pronto para la casa. Nada, avisa. Hay árbitros que tú sabes que incluso con algunas manifiestas en la primera parte la suelen perdonar, sí, la y luego segunda, en la segunda ya no la perdonan. Quizás sí. Va por ahí el tema, el criterio un poco de Héctor Bouzas Laconti, el árbitro principal de este partido, que de momento no está teniendo ningún tipo de problema para dirigirlo. Tampoco he tenido ocasiones muy polémicas para que se vea involucrado. Bueno, aquel balón que, como decíamos, no estamos en la mejor posición para decir si estaba o no fuera de juego Carol, pero el asistente lo vio. Sí, claro, pelota que podía haber quedado ahí para Evelyn, pero llegó en... Ahí apurada Daisy, que viene Evelyn. Evelyn se marcha por la parte derecha. Encara a Evelyn. Sigue Evelyn con la pelota. Al final se la quitó Daisy, que juega. Pues pita fuera de... ¿Se habrá ido ese balón o falta? A ver lo que pita. Si falta o banda. Se marchó la pelota. Estaba ahí junto a la línea. Va a sacar Cristina de banda. Buscando a Zaira. Zaira que recibe... La presión ahí de Daisy por detrás, Aira que deja que el balón se marche fuera, gana un par de metros más, vuelve a meterla, Cristina desde la banda. Sí, viene ahora Astrid también a buscarla, Astrid a la primera para Cristina que puede buscar el centro, la pone Cristina, el balón dio de nuevo en la futbolista del Ginelú Juan Grande, balón nuevamente para el Femarguín Spark Gran Canaria. Juega para Astrid, Astrid se da la vuelta, puede ganar cancha, la pone Astrid, el balón... Que vuelve a quedar ahí en la banda. Y el balón de nuevo para el Femarín, que no sale de esa banda derecha, aunque ahora es verdad que ha perdido 2 metros. Pero bueno, seguimos ahí. Mientras que juguemos en el campo de ellas y que no nos creen peligro, pues... A esto le queda nada. 50 segundos para terminar la primera parte. Si es que el árbitro no añade algo... Que quizás es verdad que en cuanto a aquella detención entre Aitana y Zaira puede añadir ese minutito de rigor. El balón para Mar, cuidado en la derecha, tiene a Raquel. Mar que se marcha, Mar con la pelota. Mar que continúa, la pone para Alba, la primera para Mar. Tiene que sacarla, está sola. Y el balón al final para Aco, después de que el rechace en el balón de Brenda le diese Alba. Y finalmente a las manos de Aco. Bueno, siempre con peligro. Está claro que en el ataque tienen pólvora y que en cualquier momento pueden también llevar algo de peligro. Hay que estar preparados para ello. Sí, veíamos la acción esa que encaraba a Mari a Valentina. Lo mejor que puede hacer Valentina es esperarla. Bueno, ahí termina, ¿no? Se acaba al final, pues añadió el no añadió nada. Es que antes de que llegara al 45, ¿sí? Debe de ser que... Héctor Bouzas Laconti puso el cronómetro antes que Radio Televisión Mugán, porque ahora mismo es el que está llegando el nuestro. Así que nada, final de la primera parte aquí en Arguineguín. De momento al descanso, 0-0 entre el Femarguín Spar Gran Canaria y el Ginelú Juan Grande, en una primera mitad bastante equilibrada.
en donde, pues, Kiko, poquita cosa que, sí, que podemos contar. Poquita cosa que destacar, esa jugada aislada que tuvimos nosotras del gol de Carol, que fue anulado, ella dos, tres acciones sin llegar a finalizarlas, ¿no? Y poco más. Partido trabado, partido de derbi que se parece, salvando las diferencias, se parece a las Palmas Tenerife de los últimos años, un partido como medio aburrido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si la segunda parte cambia un poco y tenemos un poquito más de emoción y podemos conseguir ya de que estos tres puntos se queden aquí en casa. Pues nosotros que vamos a hacer un alto en el camino, les vamos a dejar con imágenes pues un poco del municipio, todo eso, para que la gente que vea, que nos vea de fuera, pues cuando todo esto se resuelva, vengan de vacaciones aquí a Mogán Cálido Paraíso. Y volvemos cuando se inicie la segunda parte, cuando se inicien los segundos 45 minutos de momento con este FMarquín Spark Gran Canaria 0, Ginelú Juan Grande 0. Alto, y a la vuelta volvemos con la segunda mitad. Aquí, desde Arguineín, desde el municipio de Mogán. No se vayan. Del municipal de Arguineguín, vamos con la segunda mitad. Está a punto de arrancar aquí este FMarquín Spark Gran Canaria 0, Ginelú Juan Grande 0, cuarta jornada de esta fase por la permanencia en el reto Iberdrola. Kiko, ¿qué se ha dicho ahí en ese vestuario para estos segundos 45 minutos? Alejandro, si te lo diría, tendría que matarte. Bueno, pues no pasa nada, hombre. Cosa general, cuidado, Mar, que dispara, se marcha afuera. La primera ocasión, primer acercamiento en esta segunda mitad para el Ginelú Juan Grande. Se inicia ya la segunda parte, primeros segundos. Esa primera llegada para el conjunto de San Bartolomé de Tirajana. En la bota de la mujer más adelantada, más rubio, que disparó, ya sacó de portería Aco en una segunda mitad que se inicia con las mismas 22 buena. Protagonistas. Cuidado, Zaira con la buena. Pelota, la pone para Carol. Carol ahora en la izquierda, Carol que se marcha de Carla, Carol que la pone. No va a llegar Astri porque la que llega es Cora para ponerla fuera. Será saque de banda. Te decía que las mismas 22 protagonistas, ¿no? No ha habido ninguna modificación. Sí, bueno, con respecto a cambios de suplentes, no, pero la modificación que ha hecho Siani ha sido meter a Astrid en punta y a Carlos por la banda izquierda, que es lo que estábamos hablando ahora. Por cierto, rápidamente, el banquillo, que estaba preguntando a alguien ahí de los que están siguiendo el partido a través de nuestro canal de YouTube, el banquillo. Bueno, primero, espérate. Evelyn con la pelota, Evelyn que puede irse, Evelyn que se marcha. Le encima ahí Daisy, Evelyn que la pone para Cristina, muy arriba bombeada, de cabeza Carol, no llegó porque se habían equivocado ahí Cristina y Cora, sigue el peligro, Zaira con la pelota, la pone Zaira, paró Cristina Recalde, está bien. Qué balón a punto ahí de meter la cabeza a Carol, porque Cristina Recalde fue a por la pelota, creo que se termina dando con Cora, con Aitana, y a punto estuvo de que llegase el remate de cabeza claro de Carol, al final... La pelota en el disparo de Zaira, paró Cristina. Bueno, pues inicia la segunda parte con más ritmo que acabó la primera, con ese acercamiento por parte del Ginelú Juan Grande y ahora con varios acercamientos por parte del FMarquín Spark Gran Canaria. Decía rápidamente, el banquillo que preguntaban, en el banquillo del FMarquín están Kia, Paula, Aleja, Bessi, Patrick, Cori, Nayara, King y Ari. Por parte del Juan Grande esperan una oportunidad Seila, Giselle, Mariola, Belén, Arisleida, Monit y Zoraida. Son los banquillos tanto de María Pontejo como de Siani Alonso. Y que pueden, bueno, ser, quién sabe, desde el banquillo poder ser también protagonista de este choque.
El balón para Alba. Alba que dispara. Le da a Evelyn. Evelyn que se lleva la pelota. Qué bien, Evelyn. Se marcha Evelyn con la pelota. Al final corrige Natalia. Balón para que juegue de banda el Femarguín Spar Gran Canaria. Cortó ahí muy bien Natalia porque se iba arriba. Evelyn recibe Zaira. El partido, vuelvo a repetir, es verdad que estamos en el minuto 3 tan solo de la segunda mitad, pero ya tiene más ritmo que lo que habíamos dejado en esa primera mitad. Sí, parece que en la primera parte salieron los equipos a tantearse, a ver cómo salía cada uno de ellos, y ahora en la segunda pues yo creo que los entrenadores han dicho, mira, sabemos que van así, pues vamos nosotros de esta manera, vamos a por el partido, a ganarlo y a ir a por todas. Y es lo que se ha visto, las chicas están, parece que están en otro ritmo, ¿no? Balón que saca de banda el Ginerú Juan Grande, buscando arriba. Con todo fue ahí Natalia. Evelyn, creo que sí, que al final la pita. Sí, pues el árbitro estaba ahí. Si no se la pita en línea, creo que no la pita. Todo terreno, Natalia, la número 8 del Ginerú Juan Grande. Sí, futbolista sí. Que llega toda en esa posición de medio centro, haciendo un grandísimo trabajo en el día de hoy. Sí, la verdad que la número 8... Lo que estábamos hablando es muy buena, muy Natalia, muy buena y va por todas siempre. Ahí pica. Oye, me decían aquí los compañeros que te tenía silenciado, sí, bajo. Míralo. El disparo de Brenda paró muy bien ahí Cristina Recalde, que se ha hecho daño. Se ha hecho daño la portera del Juan Grande. Porque yo creo que, bueno, nos sorprendió también a nosotros y también sí, a la portera, aunque sí, no ella, ella sí que reaccionaba bien y a tiempo para evitar lo que hubiese supuesto un buen gol, golazo de Brenda desde la frontal, aunque el balón es verdad que había sido bastante centrado. Sí, un poco centrado, igual la coge despistada, pero estaba en una buena posición. Sí, llega a lo mejor. Si el balón ese a lo mejor va un poco más escorado, pues podríamos estar hablando del primer gol del Femarguín, seguro. Saludos nuevamente a todos los que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube y dejando por ahí algunos mensajitos. Bueno, desde Tenerife viendo el encuentro y desde también sobre todo el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Porque volvemos a repetir el partido, desgraciadamente, como está pasando en las últimas semanas, pues es a puerta cerrada. Sí, una pena, porque estoy seguro de que si se pudiera ver este partido aquí, pues... con todas las medidas de seguridad, obviamente, hubiera estado lleno, ¿no? En ese 25%. Hombre, pero seguro. Ese 25% se hubiera llenado, seguro. Seguro que sí, se hubiesen agotado enseguida las entradas para el partido. Oye, pues parece que es serio, ¿eh? Lo de Cristina Recalde. Vamos a ver si la guardameta del Juan Grande se puede recuperar. Le están ahí atendiendo. Sí, debe ser que... Creo que es la caída, ¿no? Sí, al caer a lo mejor apoyó mal el brazo, se le quedó debajo o algo. Y se dio algún golpe, sí. Se está ahí tratando de recuperar la portera, que bebe también ahora agua. La atienden ahí la fisio del Ginerú Juan Grande, que ya sale por la línea de fondo. Y bueno, no va a tener problema para continuar la portera paraguaya del Ginerú Juan Grande. Va a poner la pelota del Femarguín ahí en el saque de esquina. Puede venir el peligro, el balón que vuela. Vamos a ver si al primero o al segundo palo, al final al muy segundo. Larga. Muy larga, muy larga. La pelota le va a caer ahí a Fanny. Fanny que va a proteger para que el balón se vaya afuera. Y para que se dé un buen golpe ahí Valentina. Sí, ¿no? Oye, la jugada, la portera si es atendida no tiene que salir 5 minutos. Eso estaría bueno, ¿no? Sí, hombre. Y después en un córner, ¿no? Sí. Eso estaría bien. Entonces se convertiría esto en otro deporte, ¿no? Sí, a ver quién. Ahí sería ya darle un golpe a la portera sí. Y ella la corne. Sí. Balón para que juegue ahí Perdomo. La roba Evelyn, que toca para Eli. Eli que se marcha al centro, la toca en la izquierda. Directamente ahí para Carol. Carol de cabeza, no llega. La pelota dividida. Astrid con Natalia. Sigue el balón para Carol. Centrada, la pone en la derecha. Daisy que se marcha arriba. Robó la pelota, no llegó ese pase ahí para Evelyn. Daisy que la pone bien para Perdomo. Perdomo arriba para Daisy. Trataba de llegar a la pared, pero no llegó. La que se anticipa ahora es Cristina. Que hace falta, le hizo falta a Daisy ahí, venía cayéndose de todas maneras. Sí, ya venía de una carrera de 30 metros, que por cierto, una carrera bastante bonita porque vemos que estaba corriendo con el balón y con la cabeza levantada, ¿eh? Eso es muy difícil de ver, ¿no? En unos jugadores, ¿eh? Ahí que va a poner la pelota Natalia. Natalia que va a golpear esa pelota ahí a la altura del banquillo visitante.
Natalia que la pone, larga, larga, de cabeza llega Maui. Balón dividido que le cae ahí a Alba. Alba que la va a poner directamente a las manos de Aco. Disparó Alba buscando también sorprender. Y Aco que no se lo piensa, rápidamente buscando arriba. El balón para Zaira, no llegó. La que sí llega ahora es Daisy. La pone en juego de cabeza Cristina. Se le cae ahí a Alba. Recibe la presión de Brenda, no hay falta. La pelota en la izquierda para Carol, que ahora está actuando por ahí. Ya lo dijimos al inicio de la segunda parte. Ha cambiado su posición ahí con Astri. Se marcha Carol, que viene a Carla. Sigue Carol, tiene por aquí en el centro a Zaira, que recibe. Más a la derecha Evelyn, que recibe también con espacio. Evelyn, que la va a poner. ¡Evelyn! ¡Zaira! ¡Fuera! ¡Qué buena ahora la jugada! De izquierda a derecha. Tenía espacio Evelyn, como decíamos, para ponerla. La puso, estaba sola, sola, sola. Yo creo que tenía hasta tiempo de controlarla, tío. Y el remate se le marcha a la derecha de la portería de Cristina. Estamos metidas, ¿eh? Estamos metidas en el partido. Sí. Esto nos va a enchufar de confianza. Y esperamos que sigamos así. Sí, ya te decía que el ritmo es diferente al que habíamos dejado en la primera parte, porque sobre todo el Femarguín tiene que ir a por el partido. Aquí el empate, el empate es prácticamente una derrota. Sí, sí, sí. Está claro que todo lo que nos perder es bueno, ¿no? Pero sí, pero a estas alturas ya, Kiko, a estas alturas tenemos que empezar a sumar de tres, sí. Los empates no sirven absolutamente para nada. El balón para Daisy. El balón que le va a quedar ahí a Brenda. Brenda que recibe con tranquilidad. Brenda, de sus botas nació el pase para Carol, que por cierto lo está haciendo muy bien de momento en estos primeros minutos de la segunda parte, en esa nueva posición en la banda, donde en muchas ocasiones a lo largo de la temporada aquí ha jugado casi siempre en la derecha, ahora en la izquierda. Sí. Pero lleva peligro porque tiene deporte, Kiko, y al final... Sí, al final lo que les pide Siani a las chicas de arriba, ¿no? Que sean valientes, que encaren a su par, ¿no? Y que pasen cosas de estas. Es lo que nos hace falta, lo que veníamos pidiendo, lo que veníamos hablando de hace mucho tiempo. Esa tranquilidad no viene en parar el juego, sino en ese tipo de acciones, que tengan tranquilidad y tengan confianza en sí mismas para poder deportar, que al fin y al cabo esos detalles son los que ganan, pueden ganar partidos a veces, ¿no? Balón arriba de Cristina, de cabeza no llega Evelyn, la que toca es Daisy. El balón que le cae en la derecha de nuevo para que juegue de nuevo y la ponga en juego Cristina. La lateral derecho del Femarguín es para Gran Canaria. Sigue el 0-0 aquí en el Derby Gran Canario que les estamos contando a través de Radio Televisión Mogán en este domingo 11 de abril, cuarta jornada. Reto Iberdrola, lucha por la permanencia. Saque de esquina, balón parado. Vamos a ver si aquí puede venir el peligro nuevamente. Vamos a ver si la podemos aprovechar. Con tu permiso, que estaba saludando antes a todos los aficionados, yo quiero dar un saludito a mi cuerpo técnico del B, a Marcos y a Raúl, que están en casa y nada, eso. Pues sí, un saludo también para ellos. El remate que no llega. La que llegó fue la futbolista del Ginelú, Juan Grande. Cuidado que hay una en el suelo, pero la pelota sigue porque la tiene Raquel. Por aquí va a atacar Alba. Cuidado que puede recibir. Menos mal que al final el pase no llegó porque se metía con todo Alba. La lucha también ahora en el centro. Qué bien la lucha, no hay falta. El árbitro dice que continúen. Bien el árbitro también en ese aspecto. El balón para Zaira. Zaira con campo. Zaira que se la echó muy adelante. Se la quita Daisy. Venía con ella Astri. Cuidado ahora la contra. Pues tampoco va a llegar porque la que llega Brenda con tranquilidad puede tocar. Cuidado que se la pueden quitar. Bien, Brenda toca para Pica. Pica para Maui. El partido con un ritmo ahora endiablado. La tira fuera Maui porque quedó en el suelo Zaira, que se ha dado de forma fortuita en esa última acción en la que se la echaba larga y creo que termina tocando ahí con Daisy y ella se lleva la peor parte. Sí, no sé si a lo mejor al meter la puntera Daisy va más fuerte y ella deja el pie un bobo, como se suele decir, y a lo mejor le puede pasar factura. Eso no, la verdad que no sabemos de aquí. No sé si vemos a alguien calentando ahí de las nuestras, no lo vemos. De momento no, de momento ahí en el fondo no vemos a nadie, ni del Ginelú Juan Grande, ni tampoco del Femarguín Spar Gran Canaria. Pues sí, hay una ahora y creo que es Patri. Patri, sí, Patri Estupiñán. Patri está haciendo ejercicios de calentamiento por lo que pueda pasar con Zaira. Bueno, y también ya tenemos también a Cori, puede ser, sí. Cori, Patri, otra las dos. Otra vez del Ginelú Juan Grande. Haciendo ejercicios de calentamiento. Zaira que pues se ha llevado un buen golpe, ¿eh? Porque casi que no puede pisar... Sí. Casi que no puede pisar ahí con su pierna izquierda. Lo hace ahí. Bueno, le dice a Siani que espere. Sí, claro.
Yo creo que es más corazón que... Pero también te digo una cosa, que no sé si Sinani está por esperar tampoco. Más allá de que pueda continuar, si el ritmo sigue como va, quizás viene bien que entren mujeres de refresco. Sí, que entren de refresco y rápidas, ¿no? Obviamente que, sí. Que es lo que le hace falta y que tengan esa confianza, ¿no? Veremos. Ahora el partido está más entretenido. Sí, sí, sí. El partido... Que no dé ni para comentarlo. Sí, ojalá, claro. Esos son los buenos partidos, que no, Kiko. Que no estemos aquí pensando qué tenemos que decir. No. Falta, ¿no? Vale, sí. El balón que caía al suelo, la falta que cometía, pues Perdomo. Y la bola que va a ser para el Femarguín. Y que va a poner Astri. Bueno, que ahora Astri le da 4 metros. Espérate a ver si... Le estaba diciendo al árbitro y se está riendo porque le está diciendo párate ahí, y ella seguía para adelante como si... El balón que va a poner, que va a terminar poniendo Astri porque le daba... Ahí va. Le daba Astri, bueno, ahora le daba 10 centímetros, sí, ¿no? Claro. A ver, 10, al final no es un metro. Sí, el balón que al final no sé si beneficia o sí, perjudica este tipo de más adelante o no, ¿no? Que vaya por dentro. El balón que va a poner Astri, ¿no? No llega a la cabeza. Uy. De Eli, era lo que buscaba. Directamente al final a las manos de Cristina Recalde. Pudo llegar la cabeza de Eli. Evelyn. Pero de Eli, ¿no? No. Ah, vale. Yo estaba en otra jugada, perdón. Estaba aquí diciéndole que estaba aquí. Sí. Alba estaba esperando bola aquí. Yo iba a decirle, Evelyn, tienes aquí. Pero, claro, no me el subconsciente, sí, el subconsciente. No me acordaba que estaba aquí sentado. El subconsciente. Sí, pero claro, es la cabeza de Eli la que es. Pero eso, esos balones así pueden distraer, la toques o no, distraes ya a la portera y pueden entrar en cualquier momento. Zaira balón que cae ahí en la cabeza de Evelyn. Aitana con Astri. Aitana que la gana bien. El balón para Alba. Alba en el centro va a recibir la presión de Eli. Llegó Eli con todo. Pida la falta, que es clara. Sí. Porque había pasado Alba y Eli entró ahí como sí, tienen que entrar en ese tipo de balones divididos, ¿no? Sí, está claro. Balón que va a poner en juego precisamente Aitana. Aitana que pone el balón en la izquierda, pero al final la que llegó fue Brenda. Ahora Evelyn llega con Daisy, que protegió bien. Y que toma tranquilidad el Juan Grande. Sí, yo creo que no le beneficia a ella ese... No, ni mucho menos, y aparte... Ese ritmo que tenía Juan Grande, ese ritmo que teníamos nosotras, pues no le interesaba mucho, entonces... Uy, que recibe sola Alba, puede disparar el balón arriba. La ocasión ahora también clara para el Juan Grande, para el Ginelú. Juan Grande en la pota de Alba. La ha tenido la dorsal número 17, el pase de Mar Rubio. Alba, que estaba sola, disparó arriba. O sea, esas dos se encuentran como si llevaran toda la vida jugando juntos, ¿no? Desde chiquitita. Se pues encuentran, sí, porque ahora pues cogió ahí desprevenida un poco la defensa, sí, del Femarguín. Sí, ¿no? Y Alba tuvo tiempo para armar el disparo. El balón para Cristina, sí, que toca a la derecha para Evelyn. Siempre complicado el... Ella defiende mucho en posicional y ahí... Sabemos que es difícil a veces encontrar los huecos y tiene que ser jugadas un tanto rápidas como la que terminó en ese remate de Astri. Sí. Que coja un poco descolocada la defensa, ¿no? Todavía nos estamos acordando. Balón que va a poner ahí Cristina para Zaira. Lo que sí que está quedando claro, Kiko, y lo podemos comentar también ya en este minuto 16, es que la igualdad en la categoría es tremenda, brutal, ¿no? Brutal. Es que es brutal, ¿no? No se sabe quién va a ganar hasta... No se sabe quién va a ganar hasta el último momento, ¿no? Y, creo que y nos estaban comentando algún partido que por ahí ha finalizado, que antes estaba viendo de los que se están disputando. Cuidado a esa acción de Evelyn. Sigue Evelyn, la pone dentro del área, la saca Daisy. El balón que lo termina sacando Natalia. Le va a caer ahí a Perdomo. Viene Eli para ganarla. Perdomo que se la lleva. Al final es Eli la que la gana. Cae al suelo con Alba. No hay falta. Y la falta que pitas en el ataque. Bueno. Madre mía, se puede pitar muchas cosas. Quizás esto no para no, eso mejor que hubiese dejado seguir, ¿no? Sí, al final. Yo creo que sí. Lo que estábamos comentando, que ya teníamos partidos finalizados en esta
en esta liga. Sí, es que estaba buscando por ahí precisamente. Estaba buscando, pero no nos sale aquí, pero... Para destacar algunos partidos, ahora cuando lo encontremos, algunos partidos que han terminado esta jornada, pero sí, es que lo que decimos, Lo que estábamos hablando es que el Levante B le gana al Málaga, ¿no? Un claro equipo que es de los que está arriba, ¿no? El que está primero. Le ganó 1-0, ¿no? Sí, increíble. 1-0. Es que es lo que... Cuidado, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Cristina, puede ser. A ver, porque... ¿Para la nuestra o para Perdomo? Para la nuestra. Sí, es para Cristina, que creo que le hace falta. Hay falta de Cristina y le saca tarjeta amarilla a Cristina, precisamente. Sí. Discuten ahora ahí las jugadoras del Femarguín con el colegiado. En esa acción que nos ha cogido ahí casi casi en el banquillo y sin visión. Sí, no lo puedo porque ver. Está Perdomo, puede ser la que está en el suelo. No, espérate a ver. Bueno, pues el Quinolu Juan Grande se va a tomar con mucha tranquilidad cada una de estas acciones. Claro, es que lo que estábamos hablando, lo que veníamos hablando otras veces, que cada equipo que viene aquí sacar un punto o sacar incluso sacar los tres, pues ese punto no que sacan aquí es oro, ¿no? Sabemos cómo es este campo, vienen aquí al Femarguín, que indiferentemente del puesto en el que estemos siempre luchamos, siempre peleamos y claro, mientras antes se quiten este campo, pues mejor. Los pequeños detalles que están marcando este reto Iberdrola en esta temporada, también difícil, complicada, ya lo sabemos desde el principio, porque es un momento que no es normal, sí, por claro. Lo que todos sabemos, y al final, pues esos pequeños detalles que siguen cayendo casi siempre del lado contrario. En el caso del Femarguín y Spar Gran Canaria, no termina de anclarse a que esos detalles caigan a favor, pero todavía hay tiempo, sí. Sabemos que esto está ahora mismo en el Ecuador, pero... Como decíamos, empezando por hoy, un partido que se ha marcado rojo en el calendario, al que todavía le van a quedar bastantes minutos por delante, 25 le van a quedar, y todavía hay tiempo para que pasen muchas cosas en el partido. Bueno, al final ahí se ha perdido por lo menos minuto y medio. Sí. La pone Natalia, primer palo, hay que sacarla de cabeza, pica, tiene que llegar Aco, atrapa Aco, y que va a salir arriba Aco. Esa buena, directamente buscando a Evelyn, aunque ahí va a llegar. Ahí hay falta clara, creo. Se desentendió del balón. Sí. Aitana se desentendió del balón. Se desentendió del balón, había ahí esa pelota dividida. Y es verdad que Aitana mira primero hacia el balón, pero cuando ve que él supera, sí, choca, pues choca con Evelyn. Pero bueno, en fin, son ese tipo de jugadas que son grises y al final, pues ya sabemos, al final aquí son grises. La labor arbitral es complicada, siempre lo digo. Hay cosas que sí, verdad, que son claras y manifiestas, pero hay otras que a veces son bastante complicadas. Uy. Y nunca deja contento a nadie, esas otras. No, está claro. Balón de Natalia, dividida ahí, uy, vaya lucha ahora por esa pelota. Brenda que la pone para Evelyn, llega Zaira, que bien Zaira, hay mano clara. Tranquilo. Y con el nuevo reglamento yo a veces me pierdo con... Ahora sí, Zaira se acaba rápido para intentar también buscar la tarjeta. Sí, pero... Te decía que con el tema de las tarjetas por la mano a veces me pierdo porque esta... No sé si podría considerar o no que corta una jugada. Estaba separada del cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso... Bueno, creo que se suele... O así dice el reglamento, porque como te digo, esto al final es la interpretación y muchas más cosas. Cuando corte una jugada que pueda... Prometedora, como se suele decir. Sí. Tienen que ser jugadas prometedoras. O sea, si tú cortas con la mano y resulta que estás cortando una jugada que puede ser prometedora, pues, y ahora ahí cada uno que sea capaz de interpretar eso, pues sí hay tarjeta. Si no corta absolutamente nada, pues por lo visto, ¿no? Sí, o sea sí. Hombre, al final casi todo el reglamento tiene esos matices que es a interpretación del árbitro. Y claro, nosotros a lo mejor vemos una cosa aquí que el árbitro no la ve, o al revés, ¿no? Y bueno, y al final pues nunca llueve a gusto de todos. Uno van a decir que sí, otro van a decir que no y siempre está el debate ahí. Bueno, el Derby Gran Canario, que de momento estaba por aquí siguiendo los números de espectadores que tenemos en este momento en nuestro canal de YouTube y está sumando casi el tope de lo que llevamos en esta temporada 2021. Así que bueno. El aliciente, más de 280 personas en este momento
siguiendo el partido. Qué bueno. En muchos puntos, como hemos comentado, aquí en el municipio, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria en general, y también desde otros puntos como Tenerife, Holanda. Bueno, un saludo para todos los que están siguiendo esta retransmisión de este, de momento, Femarquín Spark Gran Canaria 0, sí. Ginelú, Juan Grande 0. Cuidado que se marcha Evelyn. Evelyn que la pone, el balón al segundo palo, el remate de Carol. Uy, ¿para dónde, Cristina Recalde? Pues de nuevo desde la derecha, de nuevo el centro. Qué bien lo puso Evelyn. Sí. Ahora sí el remate claro de Carol. Y qué bien la portera que evitó ahí el 1-0 para el Femarguín. La portera, como ya decíamos en el inicio del partido, es muy buena. Es cierto que alguna que otra fotografía le gusta. No vamos a... Sí, pero... lo para. Lo importante es que lo para. Lo importante si es encima, que lo para. Si encima lo para, pues se luce, pues mejor. Cuidado, Brenda. El balón parado. Brenda que la pone. El remate que no llega ahora de Zaira. Cae el balón aquí para que la saque. Creo que es Fanny. Fanny con Perdomo. No, Alba. Alba. Astrid. Cae al suelo. Tarjeta para Astrid. Bueno, la acción era la lucha. El árbitro que le señala es falta clara y sí, la tarjeta la para Astrid. La falta sí es, claro. Luego, que considere uno que la lucha... Esa es otra, ¿no? Si hubiera, sido al revés, si hubiera sido al revés, lo hubiéramos pedido nosotros. No? Ya. ¿Eh? Sí, pero... Sí, claro. Es verdad que hay balón en juego, que están luchando, que es una lucha, sí, y que quizá, bueno, no hay patada ni mucho menos. Es una carga, es una carga ilegal, que se suele decir, una carga. Pero bueno, eso ya viene un poco más rápido que la otra y viene. La estamos viendo ahora ahí repetida la acción. Bueno, de aquella manera también, sí, verdad. La estamos viendo repetida anteriormente y bueno, ahí está esa acción que le ha costado la amarilla a Astrid. Creo que hay cambio en nosotros, no sé si lo vamos a hacer ahora o cuando tengamos el balón. 25 que se van a cumplir, ¿eh? Está pasando rápido los minutos en esta segunda parte. Sí. Balón que va a poner Natalia. Natalia que la pone larga para que llegue la cabeza de Cora. Dos cambios, ¿eh? Y dos cambios, va a entrar Patrick Cori. Las primeras que estaban calentando, vamos a ver quiénes son los cambios. Zaira, pues sale... ¿Zaira y Eli puede ser? Puede ser. Pues no, Brenda, fíjate. Bueno, pues mira. Pues saca a Brenda y saca a Zaira. Rápidamente, las dos que salen del terreno de juego. No, sale... Contra dos medias puntas. Brenda y Zaira, y entran Cori y Patri. Patri arriba, está claro. Cori un poquito más ahí en esa posición que estaba ocupando Brenda. Sí, a lo mejor se quedará un poquito más libre y Eli marcando un poco más el medio centro. O lo que estábamos diciendo, hacía falta refresco y ahí sí. Entra. Patri es una futbolista. Sí. Uy. Sí, ahí ese golpe ahora que se lleva Maui, que ya se incorpora. Por cierto, una Raquel que no ha entrado en toda la segunda parte. Por la derecha, el Juan Grande se ha olvidado de sí, esa parte la segunda, derecha. La segunda parte, es más, fíjate que claro, como el Juan Grande no tenía la pelota, pues no nos habíamos fijado. Pero Valentín. Creo que... Pero Mar está en la media punta, Perdomo delantera. Uy, Alba qué. Ya se viene a su puesto habitual. Qué acción de Mar, ¿eh? Qué acción de Mar. Ahora pita la falta, pero qué bien lo había hecho con el cuerpo sí. Ante una jugadora tan poderosa como Eli, ¿eh? Qué sí. Bien lo había ganado. Sí. Y aquí, una vez más, Kiko se pone de manifiesto que al fútbol se juega con la cabeza primero sí. Y luego también con saber ocupar espacio, aunque seas pequeño. Sí, no, eso está claro. Si tienes un cuerpo y una agilidad como la que tiene sí. Mar, eso se no. Pone de manifiesto. Kiko, no hay más que aquel fútbol tosco ya pasó sí, a la historia. Es verdad que ahora estamos en el fútbol atleta, es en sí. El que corren como aviones muchos futbolistas, que están tanto mujeres como hombres, las estamos viendo últimamente, pero es verdad que me sigo quedando con ese jugador de perfil de perfil bajo. Sí, hombre, la España de... Que son capaces de hacer este tipo, ¿no?, de acciones, sí. La España del tiki-taka, que éramos tres chiquititos. De tener rapidez, sobre todo mental. Sí, claro, y agilidad. Balón para Astrid. A Astrid que la dejaba para Cori. Recupera a Mar, que ahora se está viniendo más atrás. La estamos viendo ahora. Perdomo se ha ido arriba. Sí, lo que estábamos hablando. Mar, yo creo que bajó la media punta para eso. Para ese tipo de cosas. Que podemos enganchar con una que otra jugada arriba, pues bien. Que no, pues...
mantén pelota ahí en el centro campo, que te hagan falta y que pase el tiempo. Sí. Creo yo, ¿eh? Balón que va a poner Cora arriba. Cristina que la despeja, cuidado Omar en el suelo, no hay falta, esa sí que no la pita. El balón ahora para Cori para Cristina, Mar se queda en el suelo ahora también, en esa acción, Daisy que la va a tirar, al final Aitana juega arriba, no la tira el Juan Grande, sigue Mar en el suelo, ahora sí la va a tirar seguramente, bueno, sí. Pues la termina tirando Cori y Mar en el suelo, 28 que se cumple de la segunda parte, Mar pedía falta. Está en el suelo, quejándose del tobillo derecho, parece. Sí, por aquí. El partido detenido. Por aquí me decían, o me dice mi buen amigo Miguel Gómez, que el reglamento no se interpreta la jugada. Y tiene mucha razón, sí, sí. Tenemos que darle la razón. Sí, sí, sí. Eso es como. Iba a decir una cosa, pero ahora no viene al caso. Pero sí. Muy bien la, gracias, la apreciación, Miguel, ¿eh? La apreciación buena. Eso nos gusta que nos corrijan. Sí, claro. Y que nos aporten también, claro que sí. Aquí, aunque nosotros tengamos el micro. Sí, no nunca tenemos la razón. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. El balón que lo pone arriba Valentina. Buscando ahí a que la jugara Cori con Cristina. Cristina que puso mucha fuerza. Mara segunda. Uy, ahora ya con todo Natalia ahí, pero no pita nada. La que se la lleva ahora es Maui, chica. Cuidado que hay espacio. Maui con la pelota, por detrás llegó Raquel. Se le hizo de noche. El balón largo, largo, y va a llegar ahí a Aco sin problema, pero el partido está un poco desordenado ahora, ¿eh? Sí, no, es... Desorden, aunque te iba a decir que cómo la está liando Mar cada vez que recibe. Sí. Es que es brutal esa jugadora. Balón que llega Natalia, Daisy, bien por detrás Cori. Ahora que bien Daisy también para jugar con Alba, cayó al suelo Alba, falta de Eli. Y creo que Cori se tiene que tranquilizar un poco porque quiere hacerlo todo rápido, quiere hacerlo todo ya y no está teniendo la fortuna de parar un balón y de tenerla. Y por eso está un poco desesperada, creo. De lo que tenemos en el banquillo, que podría Kia quizás, ¿no? De lo más ofensivo, Paula también está ahí. Sí, Kia, Paula, sí. Nayara para mantener ahí en medio centro, Aleja no central, sí. No sé si Nayara para poder meter más refresco ahí con Eli. No lo sé, si sí puede ser un cambio, aunque Eli está actuando ahí de tapón, ¿no? En esa posición que está haciendo durante todo el partido. Pero quizás para este último cuarto de hora, que ya estamos, Kiko, porque ya hemos superado el 30 de la segunda parte. Esto tan solo le va a quedar un cuarto de hora, más lo que quiera añadir el colegiado. Sigue el 0-0, sigue siendo insuficiente para el Femarguín Spark Gran Canaria. Un punto importante para seguir sumando para el Juan Grande, lógicamente. Así que... A ver lo que busca el Femarguín de aquí al final. Si podemos enganchar alguna. Necesitamos engancharla. Balón que se lo lleva Daisy. La pone arriba Daisy. De cabeza Eli. Eli que la deja para Maui. Maui más a la izquierda para Carol. Carol que va a recibir. Recibió la falta incluso de Raquel. Qué bien, Carol. Se marcha Carol de su par. Se marcha de Carla. Se marcha también de Raquel. La pone Carol. El balón que viene para Patri. Está en el suelo Maui, pero no hay tiempo que perder. Dispara desde su casa Eli. La pone fuera. Maui que se recupera. Sí. El balón más a Carol, porque cada vez que recibe por ahí hace daño, ¿eh? Sí, hace muchísimo daño. Carol, la verdad que está muy bien. Pero hay que destacar también que Carla Pérez, cada vez que Carol se la lleva o se la intenta llevar, ella se rehace bastante bien, ¿eh? Y la sigue encordeando ahí, ¿eh? Eso sí es verdad, pero bueno. ¿Más balones a Carol o los balones que le den a Evelyn, que coja esa confianza que tiene Carol de... Mira. Cuidado la acción para Evelyn. Evelyn que se la lleva. Evelyn que, como siempre, buscando el centro. Lo ha hecho anteriormente en dos ocasiones. Ahora no sale porque Daisy la robó. El balón para Cristina, que la va a perder. Cuidado que tiene tarjeta, ¿eh? El balón para Alba. Corre Cristina atrás Alba, pero tiene tarjeta. No puede hacerle falta. Dispara Alba. Paró Aco. Que, por cierto, está un poquito adelantada. Y eso fue lo que buscó Alba, ¿eh? Sí, menos mal que final el balón no le salió como Alba. No le salió bien, sí. Hubiese querido. La tira fuera Daisy. El tiempo pasa en contra del Femarguín y a favor del Ginelú Juan Grande. Minuto 32, le van a quedar 13. Cada vez menos, ¿eh? ¿Cómo está corriendo la segunda parte? El balón que sale directamente fuera. ¿Y de qué manera? Sí, señor. ¿Cómo está corriendo el tiempo? Si hubiéramos ido ganando, esto
hubiera durado hasta mañana. El balón para Cristina, que la pone para Carol, que ahora no va a llegar. La que sí llega es Maui, muy bien, que de nuevo recibe la entrada de Raquel. Ahora dividida, llega Pica, falta y tarjeta clarísima. Oye, eso no, eso corta nos la jugada. Eso nos falta de Raquel, tío. Puede ser la anterior, pero... Sí, ¿no? Sobre Maui, que por cierto está ahí renqueante de la pierna de antes. Sí, puede ser que se haya llevado un leñazo. Y ahora la acción de Pica para cortar en seco la, sí, claro, acción de Mar. Pica, como ya sabemos, más vieja que el fútbol guía y sabía lo que tenía que hacer. Sabes lo que tenía que ir. Uy, yo creo que si hacemos un... Me pido repaso, creo que todas las tarjetas han sido para las futbolistas del FEMARGUIN, sí. No recuerdo sí, ninguna para el Juan Grande, ¿no? Todas las tarjetas para... Sí, lo que estábamos hablando en la primera parte no saca ninguna y la segunda con soplarla, pues... Bueno, la saca... Soplarla tampoco, ¿no? Pero... Pica, Daisy una vez más, el balón para Mar, bien, ahora el robo de Maui, que está también ahora tratándose de anticipar para llevar el balón lo antes posible a las suyas arriba, cuidado a Raquel por la banda, bien Maui una vez más, falta, sí. Clarísima, ahora le dio en la mano a Carla y hay que sacarla rápido, así lo hace Carol, con cancha ahora Patri, pero también tiene que haber tranquilidad a la hora de esos pases. Evelyn que llega bien, Daisy ahora para el Juan Grande, la tiene Alba, a Alba atrás para Aitana, la presión de Astri, arriba Aitana, el balón directamente a las manos de Aco. Tranquila. Partido está desordenado por momentos y en ese desorden sí. Es peligroso para los dos. Ahora. Va ahora Carol ahora. De nuevo, que le ganó nuevamente la partida ahí a Carla. Se va Carol con la bola, la pelota de Astri. Carol de nuevo que puede buscar el centro, la pone Caro. El balón al primer palo, la saca Natalia para Cora. Y Cora que la va a poner en la derecha, directamente fuera. Pues las bandas están haciendo peligro. Tanto Carol por allí como Evelyn por aquí. El problema es... El cansancio, el calor. Yo creo que ahora sí nos estamos fatigando un poquito. El no tener esa combinación de tres cuartos hacia adelante que era lo que pedíamos y lo que queríamos. Y que yo creo y pienso que si combinamos de tres cuartos hacia adelante, pues se le puede hacer mucho daño a este Juan Grande, ¿eh? Balón para Eli. Eli en la derecha. Trataba de meterle directamente a Evelyn, precisamente. Recibe Mar. Nada. No hay falta ahora porque Mar cayó al suelo. Eli ahora sí que le hizo falta a Natalia, pero dele la ventaja para que Alba corra con Perdomo. El balón que va a llegar a... Pues tanto a Aco, que lo va a dejar que se marche fuera, como también venía Valentina ahí protegiendo. Ahora sí que aquí hay que decir que Eli dejó la pierna. Sí. Y que Natalia, pues al final, sus razones puede tener para quedarse en el suelo. Hay que decirlo todo. Pasa que claro, la frustración de que se nos acaba el tiempo, marcamos, pues vamos a pedir cosas que... Oye, el Juan Grande todavía no hace cambio y sigue esperando Siani para seguir haciendo más cambios. Vete tú a saber si hará o no. De momento sí hay futbolistas haciendo ejercicios de calentamiento. La tiene Mar. Está aquí a por el bien, Valentina, se la quita, la gana para que llegue. A ver si Patri. Finalmente no, el balón. Vale. Nada, directamente a las manos de Aco. Porque ellas ahora... Pues no es que se vayan con mucha alegría arriba. Sí. Y entonces, pues casi siempre los balones que tratan de colgar son directamente a las... A las centrales, claro. Los balones tenemos que buscarlo. Mira, el primer cambio en el Juan Grande, que ya se prepara. Creo que va a entrar en el terreno de juego Monique. Bueno, a ver si vemos el dorsal. Balón que puede llegar ahí Cristina, que se ha ido arriba. Evelyn tiene que cubrirle el puesto. No vemos el dorsal, no sé si no lo veo es la que yo digo, pero ahora lo veremos. Puede ser. La dorsal número 4. Giselle, que va a entrar en el terreno de juego. Estábamos viendo por ahí el dorsal. Giselle que va a entrar. Y veremos a quién sustituye. Va a ser el primer cambio en el Ginebra Juan Grande cuando el partido se sigue disputando. 36 y medio de esta segunda parte. Cuidado la pelota ahí ahora. Pica con Mar. Mar con espacio. Y con espacio es peligrosa. Mar continúa. Mar que se marcha. Bien, cae pica. Bien. Pica, madre mía. Hay que tener, mucha seguridad y mucha sangre fría para tirarse al suelo en este minuto de partido. Sí, lo hizo muy bien. Bueno, pues doble cambio en el partido porque va a entrar Kia por parte del FEMARGUIN y Giselle por parte del Ginelú Juan Grande. Vamos a ver quién se marcha. Si nos fiamos del dorsal, sería una central, ¿no? Perdomo, me parece. Se marchó Perdomo. Sí, delantera, sí.
Claro, con esto de los dorsales, si vamos a lo antiguo, ¿no? Que el 4 era el central, el marcador. Sí, pero eso tú sabes que ya pasó. Ya, eso se pasó a la historia, sí. Pasó sí, a la historia. Y Kia parece que está esperando ahí, pero creo que. Kia todavía espera, va a esperar Siani al siguiente, la siguiente detención, me imagino, sí, por la jugada en ataque del Ginelú Juan Ande, que no quiere desordenar el equipo, quiere esperar a que el balón lo tenga el Femarguín. Sí, cuando tengamos la pelota, ¿no? Sí. No porque sigue esperando Kia. No sé si cambiará a Carol o a Evelyn, supongo. Si pasará a defensa de tres, no lo sé. Balón para Fanny. Fanny que la pone directamente a las manos de Aco, que tiene que montar rápidamente el ataque. Aco arriba, va a pelear Evelyn y lo pelea con Aitana, que va a llegar de cabeza para tirarla fuera. Ahora sí que va a ser el cambio seguro. Veremos si lo hace ahora o espera. No, no espera porque Pepe está pidiendo el cambio y a ver quién sale. Cristina, ¿no? No, me da que va a salir Evelyn, puede ser. Correcto. No, como Pepe señalando, pensé que era Cristina. Pues sale Evelyn del campo, que ha tenido varios balones. Hay que recordar que metió dos muy buenos balones en esta segunda parte y que por una cosa o por otra no terminaron en gol. Esperemos que Guía consiga. ¿Qué fue? Que todavía el árbitro está anotando. Sí, bueno. Esperemos que Guía vuelva a coger esa confianza que le hacía falta y que haga de las suyas en este partido. Y que. Que por cierto, ojo que lo puedo poner. El balón que va a ponerlo ahí el Femarguín, que sigue dominando el juego. La toca para Eli. Eli para Maui. Maui que la toca en la izquierda para Carol. Carol que se va a marchar. Carol que sigue. Carol que la pone. El balón que puede caerle a Kia. Kia con espacio. Kia con posibilidades. Kia dentro del área. La pone. ¡Natalia! Pues pita, saque de esquina, si va a sacar tarjeta a alguien que está ahí del cuerpo técnico. Si las chicas están protestando de esa manera, no lo sé. Pide mano de Natalia, pero no la ve así. El colegiado protestaba todo. ¡Venga ya! Madre mía, es que no, la verdad que... No sé, la verdad que ese tipo de jugada a las manos, tú sabes cómo estamos con las manos, ¿no? Hay que... No tenemos la suerte que ella encima está virada para la portería allá, no lo vemos claro, ¿eh? Pero eso más bien se lo tiene que pitar el liniero ahí, creo. Balón que va a poner en el saque de esquina el Femarguín, que tiene que olvidarse de esa jugada y a centrarse en la siguiente, porque son ese tipo de acciones que... Pues ya hemos dicho en muchas ocasiones, cuando son a tu favor, lo ves a tu favor y cuando sí, pero... Bueno, protestaban, costó alguna amarilla ahí que no vimos. Sí, supongo que el cuerpo técnico está ahí, Ismael, cinco o minutos. Alguna jugadora que está sentada. Cinco le queda al partido, más lo que quiera añadir. La va a poner desde la esquina al Femarguín. El balón que va a volar al segundo palo, el remate de Kia fuera. El remate de Kia se marchó fuera. Balón en saque de portería para el Juan Grande. Eso es lo que necesitamos de Kia, que esté metida y que pueda hacer una de esas jugadas. Aunque sea de remate de cabeza, aunque sea individual. Qué pena. Balón que va a sacar de portería Cristina Recalde. Vamos, llegaba chica. Ahí en la... Le daba a Cori, será balón para él. Gínelo, Juan Grande. Va a sacar Daisy. Que ya saca arriba de cabeza Mar. La pelota para Giselle. Giselle que la pisa bien, se la quita Eli. Eli que la pone. Arriba, uy, falta para el Ginelú Juan Grande. Y era Pica la que iba ahí con la pierna arriba. Fue con todo, no la vio obviamente. El árbitro que señala la falta. Le va a quedar a esto 3 minutos más lo que quiera añadir al colegiado. Yo supongo que añadirá algo más, ¿no? El partido que está ahora detenido. La futbolista del Ginelú Juan Grande no la ha podido ver, Kiko. No sé quién es la que está en el suelo. Fanny puede ser. Puede ser de las que faltan por ahí con los dorsales. Sí, por eso estaba descartando y yo creo que puede ser Fanny. No, Fanny está de pie. Fanny está ahí al lado mirándola. No sé si Alba.
Me da que sí que puede ser Alba, ¿eh? Puede ser Alba por ahora. Raquel, creo, ¿no? Sí, ahora lo veremos. Sí, sí, sí. A ver si se pueden recuperar las dos futbolistas, porque las dos están siendo tendidas y va a tener que añadir, pues, bastante. Veremos cuál es el añadido. Sí. No sé si lo podremos tener por esa señal que suelen dar ahí a los banquillos. Sí, esperemos que... Pero va a tener que añadir bastante. Mínimo de 5 o 6 minutos, ¿no? Bueno, 4 minutos. Yo te digo que... Con 4 date por satisfecho, Kiko. Sí, creo, no, creo, pero veremos. Porque tampoco se han hecho demasiados cambios. Han hecho 3 el Femarguín, sí. Más 1 el Quinelú Juan Grande. Bueno, ahí estaríamos con 2 minutos. Se perdió tiempo con la portera, es verdad. Pero bueno, vamos a ver. Sí, pero vamos a ver. Ojo que Aitana tiene... Los generosos que son, ¿o no? No quiero llamar yo la mala suerte de nosotros, pero Aitana tiene un buen golpeo, ¿no? Esperemos que la mande a las chacaritas. Y no... dentro. Balón que va a golpear a Aitana directamente afuera, buscando ahí el palo derecho de la portería de Aco. A mí me asustó. Aitana que golpeó. Dale larga ya. El balón de Maui. Maui la va a poner arriba, buscando ahí a Carol. Qué pelea más bonita. Maui esa, ¿eh? Sigue luchando, cada balón está. Cuidado de cabeza Aitana ahí con Cristina. Que se tiró ahí. Para coger la pelota, gran portera, sí, sí, y que le gusta eso. Lucirse también. Sí, es lo que estábamos hablando. Aparte, bueno, es buena portera, no le vamos a quitar nada, ¿no? Pero que le gusta sacarse las fotitos y todo. Balón de Cori para Carol, que de nuevo va a encarar ahí a Carla, a ver si llega. Llegó la última en tocar la pelota, ¿es quién? Carol. Es que, el línea espera por el árbitro, sí, y el árbitro por el línea, ¿no? Sí. Qué mal. Uno por otro, y otro que pasó ahora. En la casa sin barre. Pero bueno. Balón que va a ser para el Quinelú Juan Grande. 44 y medio, 0-0 aquí en Arguineín. Entre el Femarguín, Spar Gran Canaria y el conjunto de San Bartolomé de Tirajana. Entre el equipo de Mogán y el del municipio vecino. En este derbi Gran Canaria, en el reto Iberdrola. Cuarta jornada, luchando por la permanencia. Nuevo cambio. Yo creo que va a quitar una media. No sé si quitará Alba Raquel o algo de eso. Arisleida que espera oportunidad. Sí. No sé quién quitará. Y puede ser Raquel que se marcha. Sí. Pasa Giselle de extremo derecho y Arisleida va a entrar de central sí o sí. En defensa de 5 seguros, ¿eh? Pues nada, para estos últimos instantes refuerza la defensa la Mister María Pontejo para el Quinelú Juan Grande. Entre Arisleida en el terreno de juego se marchó Raquel Quintana, que hoy no ha tenido esas posibilidades de la. Dos primeras jornadas en donde ha anotado gol para su equipo. Cori que golpea arriba la cabeza de Eli. El balón a las manos de Cristina Recalde nuevamente. El balón bastante centrado, pero llegó ahí la cabeza. Pero bueno, estamos teniendo ocasiones y... 45 y medio. No sé si ha habido añadido, si ha dicho 6 minutos. Bueno. Pues vamos a llegar al 51. Bueno. 6 minutos añade el balón de Giselle. Bien, bien. Maui. Que está haciendo una grandísima segunda parte de la lateral del Femarguín, ¿eh? El bote. Tratando de meter a las suyas ahí con intensidad en cada acción. La lateral del Femarguín, Maui, hoy haciendo un gran partido en esta segunda mitad. La verdad que sí, que si la respetan las lesiones, es una jugadora bastante buena y bastante constante que... No, es que se está viendo en cada acción que ha entrado en juego Kiko, se la ha visto... Esa intensidad que su equipo tiene que mantener. Ha sido de las más intensas cada vez que ha tenido la pelota. Aco que va a golpear arriba. Golpea Aco en el centro Fanny. Fanny que trataba de encontrar a Natalia. Buena. Patri para Patri. Cuidado, Patri para Cori. Recibe la entrada ahí de Alba. Chica. Cori que va... Va a golpearla arriba a Cori, buscando ahí en el área. Cori que la pone, el balón que vuela al punto de penalti, se queda en el segundo palo, la puede meter Patri, saque de esquina. 47, le quedan 3-4. Buah, los nervios, niño. Las futbolistas del Quinelú Juan Grande que pide a las suyas ahí que no hagan falta. Vamos, chicos. 47.
Vamos, vamos, que entra, ¿eh? 47 de partido en el saque de esquina. La va a poner Astri. Astri que la pone. Primer palo. No llega el remate. El balón que se le queda a Pica. Sí. La va a sacar ahí. Eso de noche. El Ginelu Juan Grande. No hay nada. La pelota de Maui. Maui que la deja para Cori. Cori para Cristina. Cristina la que tiene que poner arriba. La pone Cristina para que llegue Kia. Y el balón se marchó fuera. Cristina que se queja ahora de una posible falta de Mar. Ese nerviosismo de querer tenerla, de no dar un pelotazo. Balón que pone. Vamos. El Ginelús arriba. Jugando los últimos minutos. 48 que se cumple. Le va a quedar. Vale. Balón para que juegue Cori en la banda, balón en saque de banda, de nuevo para el Femarguín, la pone Cori, Cori que la pone, el balón arriba, puede llegar de cabeza a Carol, se le escapó la pelota a Cristina, bueno, más que se le escapó, no llegó, llegó la cabeza de Carol. Vamos, chica. Ahí la tiene Natalia, Natalia arriba, de cabeza tiene que, bueno, sí, llegó Eli, la retrasa para Aco y volver a empezar, 49. Balón para Cori. Cori bien ahí con Alba. Alba que se la quita. Alba que se la lleva. Alba que continúa. Ahí bien la pierna ahí de Eli ahora para quitarle la pelota. Juega arriba en estos últimos minutos donde el control ni se le espera. Buscando a la desesperada esa acción que dé propicie y que no llame la alguna jugada en ataque para el Femarguín. Y el Ginelú Juan Grande a defender. Pero también cuidado con este tipo de acciones. Ahora tiene que llegar y va a llegar Aco para que la ponga ahí a la banda y el partido entre ya en el último minuto y medio. Qué pena, tío, las ocasiones que hemos tenido y no las hemos aprovechado. Pero bueno, hasta que no termine, como dice mi madre, hasta el rabo todo esto. Balón que va a sacar de banda. Entramos ya en los últimos 60 segundos, prácticamente ya de partido. En un encuentro en donde ha estado todo muy equilibrado, donde ha habido algunas opciones para el Femarín en esta segunda mitad, donde no ha terminado de aprovecharlas. Y donde ahora, pues a las prisas, tú sabes, vísteme despacio que tengo prisa. La verdad prisas que nunca son buenas y ya sabemos que a veces en este tipo de momentos suele aparecer alguna acción, pero que es complicado. La verdad que Juan Grande se ha defendido con uñas y dientes. Sí, sí, sí. Ha jugado un buen partido el Juan Grande, sabiendo que a dónde venía y en qué condiciones venía. Sí, 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 sí. La empuja, claro. Falta ahora para el Femarguín. Esta va a ser la última. Esta va a ser la última del partido, si es que llega al área del Juan Grande, porque le pide ahora, se enfadan ahí unas y otras, pero bueno. Es el momento del partido, ¿no? Hay una. Ya tienen cerca el objetivo, las otras no la han terminado de conseguir y aquí va a ser la última. Valentina con la pelota. Mira. Valentina que va a tratar de ponerla arriba en la última del partido, buscando a Astri, no lo consigue porque la que llega Daisy. Y se acabó. Se acabó 51, se acabó el partido en Arguineín, se acabó este derbi Gran Canario entre el Femarguín Sport Gran Canaria y el Ginelú Juan Grande, empate a cero entre los dos equipos de la isla en un partido igualado en líneas generales, en donde la segunda mitad nos quedamos sobre todo con esa clara ocasión que tuvo en su pota Astri. Por lo demás, pues yo creo, Kiko, que en líneas generales incluso podríamos decir que el empate es justo. Sí, bueno, si nos ponemos a hablar de partido completo, el empate es justo, pero bueno, la segunda parte fuimos mejores. No supimos aprovechar las ocasiones, que tuvimos, no nos entró y bueno, ahí seguimos. Como estábamos hablando antes, mientras que no se pierda está bien, pero sí es verdad que ya es tiempo de empezar a sumar de tres. Pero bueno, no parece que no llega, pero estoy convencido de que llegará. Bueno, ahora, como es habitual en este tipo de partidos, hay sus más y sus menos ahí entre futbolistas de uno y otro equipo. Entre las futbolistas, sí. Bueno, pero bueno, que hay que mantener la calma. Hay que pensar en el
en el futuro empate, un punto para el Juan Grande, un punto para el Femarking Spark Gran Canaria. Se saluda ahora María Pontesco ahí con Siani Alonso. Bueno, no pasa mayores y con eso hay que quedarse. Y los dos pues tienen que seguir luchando por sus objetivos. El Juan Grande más cerca con este empate del día de hoy, que le va a llevar a la suma de 21, las nuestras a los 15 puntos. Quedan por delante todavía, Kiko, 4 jornadas. El Femarking Spark Gran Canaria visita la cancha del Málaga este próximo fin de semana. En su caso, el Ginelú Juan Grande recibe en casa al Valencia B. Y nada, como digo, el Juan Grande cada vez más cerca. Ojalá consigan el objetivo. Y el Femarking Spark Gran Canaria, pues a seguir luchando por el mismo, a seguir remando, es lo que toca. Ahora tenemos que ser más equipo que nunca, tenemos que estar más juntas que nunca, ¿no? Y tenemos que seguir para adelante. Al Juan Grande decirle que todos los partidos que quedan ahora que lo gane, por favor, menos el nuestro allá, y que toda la suerte del mundo, y nosotros pues ganar todos los partidos que nos quedan. Kiko, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Y por cierto, a ver si se recupera o no ese fútbol. Ojalá. Que está parado todavía con este nivel 3, ya veremos hasta dónde y cómo se termina de concluir esa competición. Suerte para lo que queda. Muchas gracias. Y nosotros que aquí lo dejamos, gracias a todos los que nos han estado sintonizando en estas algo más de 2 horas de retransmisión. Aquí lo hemos contado una vez más, en esta temporada 2021, donde estamos siguiendo todos los partidos del Femarguín Spark Gran Canaria en casa. En esta ocasión es el primer partido, el primer choque de las nuestras en cuanto a esta fase de por la permanencia. Gracias, como digo, a todos los que nos han estado sintonizando. Y nada, feliz resto de domingo y seguiremos contando toda la actualidad deportiva a lo largo de la semana en nuestros diferentes espacios aquí a través de Radio Televisión Mogán. Un saludo, feliz tarde de domingo, hasta la próxima, adiós.